Que se lleven todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla. Que se vaya ya. Resuelven todos los días. Amigos, buenas noches. Como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza. Todos los amigos que se están conectando, gracias de verdad a todas esas personas que se han suscrito en el canal últimamente, de verdad, lo agradecemos mucho. Agradecemos mucho a los panelistas que pasan por aquí con esos temas candentes, con esos temas importantes para la educación, saber los cubanos qué puede pasar en Cuba, en esa Cuba dictatorial, esa Cuba de improvisaciones, un dictador que está perdiendo cada día más poder, poder político dentro del país, poder político dentro de la estructura de gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, según dicen los círculos de poder, el don nadie, le dicen a Díaz-Canel, ministros y otros funcionarios del país se demoran en contestarle las llamadas a Díaz-Canel o se la regresan posteriormente. Porque es un hombre que está quedando solo, está quedando sin poder. Mientras más se demora Raúl Castro en salir a la palestra pública, se va derrumbando la figura impuesta por los Castro al pueblo cubano, a su Partido Comunista Cubano. Ese partido, esa estructura de poder cubano, que hoy en los pasillos del poder se está fracturando. Se está fracturando debido al don nadie, le dicen en el poder a Díaz-Canel. Empieza la insubordinación de algunos funcionarios. De eso voy a explicarlo en otra directa. Y como estamos en improvisaciones, una dictadura de improvisaciones, una de las cosas que ya tiene a muchas personas dentro del país al tope. Preparan la terminal de Santa Clara, la terminal de ómnibus de Santa Clara, como un centro de aislamiento COVID. Imagínense ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo pregunto, ¿de veras las condiciones están dadas en esa terminal? ¿No hay casas de campaña? ¿No están los hoteles vacíos? ¿O es que tienen miedo que el pueblo enfermo conozca sus hoteles? ¿Hay condiciones de verdad ahí? ¿Somos condenados por usted un pueblo de quinta? ¿De veras Díaz-Canel Marrero y cúpula del Partido Comunista Cubano? ¿De veras que sí? ¡Qué cabeza! Por esas improvisaciones, por las condiciones que se encuentra el país, por todas estas improvisaciones, cayó la dictadura de Ceausescu. Que el viernes vamos a ir con la segunda parte con Fermín de la Fuente y nuestro amigo Gregory. Segundo punto, las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Bueno, déjenme decirle que murió Adalberto Álvarez,
el sonero, uno de los músicos más importantes de los últimos 50 años en Cuba, Adalberto Álvarez Suso, murió de COVID. Y yo me imagino que Adalberto Álvarez haya estado con buena atención médica. Se están yendo mucha gente de Cuba, así como del mundo también, pero se están yendo muchas personas conocidas de nuestro barrio, vecinos, familiares. Es triste. López Obrador, Evo Morales. En el rescate de López Obrador a Evo Morales, cuando se le saca a Evo Morales del ejército, cuando manda López Obrador el avión que sale del aeropuerto a 3.000 pies de altura, le tiran un cohetazo al avión de Evo Morales y en una pericia el capitán de la nave mexicana esquiva el lanzacohete. Militares de Bolivia no querían que Evo se fuera en el momento que México lo fue a rescatar. Según en su libro, a la mitad del camino, el presidente López Obrador relata estos sucesos. En su libro, a la mitad del camino de López Obrador, dice que él y Donald Trump son grandes amigos. Y es cuando yo digo que no se entiende la política. Y nunca entendí la amistad del presidente Trump con el presidente López Obrador. López Obrador, amigo de la dictadura cubana, amigo de Maduro y de toda y de todos estos bandidos del socialismo del siglo XXI. No entendí la relación del presidente Trump con el presidente López Obrador. ¿O en qué estaba basada esta relación? ¿En que López Obrador podía hacer lo que le daba la gana en México con su proyecto político de dictador que hoy está trayendo a los rusos al país de México? De verdad que ahí no entendí nunca al presidente Trump. Y ahí sí llamo la atención del presidente Trump. Porque tú no puedes ser amigo de tu enemigo, de amigo de tu enemigo. Él es amigo de un enemigo de este país, de la dictadura cubana. Es un militante comunista. Un hombre que sabe lo que quiere hacer con México. Pero en política es lo que no se ve. Y Carlos Calvo no es fanático. Yo analizo y miro y veo cómo esta amistad, a costa de parar migrantes, a costa de parar migrantes, se puede sacrificar a millones de mexicanos con un gobierno dictatorial. Un gobierno del Foro de Sao Paulo o del foro, el hombre que inició el Foro de Puebla, de la izquierda latinoamericana, enemiga de los Estados Unidos de Norteamérica. De verdad que yo no entendí nunca al presidente Trump. En sus pifias en relaciones internacionales. Nunca lo entendí y no lo voy a entender. ¿Quién asesoraba al presidente Trump en temas latinoamericanos? Estaba muy perdido el que estaba asesorando al presidente Trump en temas latinoamericanos. Porque ese es amigo de nuestros enemigos. Blindan el Capitolio de Cuba. Lo blindan completamente las fuerzas policiales cubanas y de tropas especiales. ¿Por qué blindan el Capitolio de Cuba? Porque ahí está el poder verdadero de Cuba. Ahí se encuentra el negro Esteban Lasso Hernández, vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Consejo de Estado. Desde ahí, con Alejandro Castro, con Álvaro López Miera, se están tomando las decisiones del país.
están dejando fuera de la jugada, y por eso que digo responsablemente que Díaz-Canel está perdiendo el capital político desde la cúpula de gobierno. Ahí, en ese Capitolio, se encuentra la oficina del presidente del Consejo de Estado de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional, de la mal llamada Asamblea Nacional, Parlamento Cubano, el señor comunista Esteban Lasso Hernández. El hombre que conjuntamente con López Miera, con Alejandro Castro Espín y el yerno en jefe, están llevando el verdadero poder de Cuba. Ahí está el poder, donde se le ha reforzado la seguridad personal al señor Lasso, donde se mueve Lasso con dos carros más llenos de escoltas. Y por decisión del alto mando y de la seguridad personal cubana, se blinda el Capitolio cubano y nadie puede pasar por la acera del Capitolio ni por los alrededores del Capitolio, porque ahí se encuentra este señor, una de las fichas clave para la transición comunista en el país, para el juego que quiere hacer la dictadura. Y desde ahí comenzará a funcionar en algún momento, cuando lo decidan, el nuevo Parlamento cubano, para darle un toque republicano con una oposición que va a apartar, una oposición vendida. Eso es lo que está pasando. Una de las fotos, el último soldado, el general jefe de la División 82, el último hombre. No, el general de las Fuerzas Armadas Americanas sale del aeropuerto de Kabul, el último militar, el jefe de la División 82. Dice que fue una misión dura y estresante para las Fuerzas Armadas norteamericanas por 20 años estacionadas en Afganistán. Estados Unidos debe replantearse. Ahí está la toma de la noche en el aeropuerto de Kabul. El último soldado, el general jefe de la División 82, un hombre digno, que sale como no tenía que haber salido, pero tenían que salir. Fueron muchos trillones de dólares. De eso va a hablar también el doctor Gustavo León. Y la última foto que tenemos para darle entrada al doctor Gustavo León, porque esto nos va a llevar al tema de la noche. El papel de los masones cubanos. La traición desde la Casa Blanca hasta Caracas. Guaidó. No, esa no, permíteme. Guaidó. Quítame por atrás. Guaidó. Y Nicolás Maduro. Maduro elogia a Guaidó. Elogia a Guaidó y le da la bienvenida a Guaidó a las elecciones de diciembre. ¿Quién lo diría? Maduro felicita a Guaidó por tomar una decisión correcta. La traición es muy grande, amigo. La traición es muy grande. Y hoy le preguntaba al doctor León, ¿por qué Cuba, doctor León? ¿Por qué no han traicionado hasta este tiempo y hasta hoy, doctor Gustavo León? Y nadie mejor para hablar de las traiciones, del papel de los masones cubanos en el proceso este de gobierno de la dictadura cubana. ¿Cuál ha sido el papel? ¿Quién ha traicionado a los masones cubanos? Adelante, el doctor Gustavo León. ¿Cómo tú estás, ¿qué Carlos? Dice mi amigo el doctor Gustavo León, amigo de todos nosotros? ¿Sí me oyes? ¿Cómo está bien? Usted, doctor? Me oyes bien, ¿no? Tengo unos temitas. Se oye excelente. Se oye como si estuviera en la radio.
Ese es el micrófono que me regaló Carlos de Cuba. Carlos Lorenzo. Que qué rico está comiendo por España. El hombre está enseñando unos platos de comida. Me imagino. Y unos buenos vinos, doctor. Increíble. Ya extrañamos a Carlos, a nuestro amigo Carlos de Cuba. Por acá ya lo extrañamos. Pronto ya estará por aquí. Carlos Río, que hace rato que no sabe. Carlos Río, que está perdido. Y el otro, Lázaro. Lázaro también, que hace rato que no hablo con él, no chismeo con él. Hay que hablar con ellos, tenemos que hablar. Siempre sí, llámalo, porque tenemos que hacer una mesa redonda un día de todas estas cosas. Como digo, esta ensalada, porque esto es una ensalada de vergüenza y de indignidad. De indignidad. Del Templo de las Virtudes Teologales, número 103. Wow. Por ahí empezó la historia. Por ahí empezó la historia de la masonería. De hecho, el primero que tocó la historia, y nunca se supo si en realidad fue verdad, fue Infante. Aquel que hizo la famosa Constitución de Infante en 1809, que la hizo en Venezuela, y después se desapareció la Constitución, me refiero, Infante. Pero que bueno, de hecho, lo delató un sacerdote. Pero bueno, eso es una historia aparte. El problema son, lo que me afecta a mí son las conspiraciones. Y tenemos que entender que nosotros tenemos un enemigo, por lo menos como yo lo veo, enemigo mío, enemigo tuyo, enemigo de las personas pensantes, que es un enemigo que se llama el Partido Comunista y Socialista, que ha pasado por muchísimas etapas, que ha calentado y ha descalentado los motores, que se ha sentado a pensar y ha repensado de nuevo qué es lo que tiene que hacer. Esa es la de Infante, mírala. La Constitución, ¿verdad que sí? El productor está. Este productor está en la línea. El problema, Carlos, se presenta. La pregunta era, ¿por qué Cuba? Mira, Cuba se convirtió en la parte más importante del movimiento comunista, a lo cual los Estados Unidos, a través de Crowder, lo miró y decidió que ese iba a ser el partido más importante desde donde ellos podían salir a la calle y controlar los demás países de América Central y América Latina. Independiente de la grandeza que tenía en aquel momento el Partido Comunista Mexicano. La vida ha dado 20 vueltas y siempre que uno se pone a tratar de explicar esto y a entenderlo, uno se da cuenta que esto no empezó en agosto de 1925. Esto empezó un poquito antes. Pero bueno, dentro de ese marco que nosotros hemos siempre comentado y hemos comparado y hemos compartido, pasando por la presión y por la presencia de los gobiernos, más o menos gobiernos republicanos, esto, que nacieron después de 1902, ellos nunca se quedaron descansando y ellos siempre estuvieron alerta a dónde es que ellos podían poner en realidad su idea, su proceso desde el movimiento socialista y anarquista, no desde el movimiento comunista, porque eso nace después del 1923, 1925, sobre todo Cuba. Y todos estos grupos transitaron a través de la vida de Gerardo Machado y lo hicieron muy inteligentemente. Primero que nada, ellos habían pensado, a partir del 24, se cambió de 1924, se cambió de la Segunda a la Tercera Internacional con la idea de que pudieran ellos de un momento determinado hacer uso de los 21 puntos que Stalin siempre pedía para poder ingresar a los miembros del Partido Comunista de América Latina en el Comintern del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y obviamente, aquellos 21 puntos eran bien difíciles de cumplir. Es como los 10 mandamientos, que todo el mundo viola los 10 mandamientos prácticamente todos los días. Unos lo violan más que otros y otros lo violan en aquellos puntos que son más delicados y no se dan cuenta. Pero obviamente la Tercera Internacional, que nace como base fundamental, mirando ya en el año 1924 cuál era el resto de la República. Sí, ahí dice el 19, pero el 24 fue cuando finalmente entró en vigor y tuvo una...
tuvo una, un desparramiento, porque la primera fue en 1800, la otra fue en 1902, 1903, la otra en 1919, y finalmente la Cuarta Internacional Comunista, que entró dentro del marco de lo que nos conocemos como Fabio Grobar. Digo, perdón, esto, León Trotsky. Pero fíjate una cosa interesante. Y te tengo que llamar la atención con respecto a esto, porque yo creo que vale la pena que nosotros repasemos en la historia que posiblemente el primer gobernante en Cuba que fue expulsado de la masonería se llamó Gerardo Machado y Morales. Primero le llamaron la atención por los crímenes que estaba cometiendo y después, como no hizo caso, lo expulsaron de la Gran Logia y lo expulsaron de sus grandes posiciones que él había obtenido. Aunque el otro día alguien, bueno, alguien no, esto lo conoce, pero Pablo, esto me dijo que no, que tenía una carta y que él no tenía ninguna posición importante. Esto, y claro, por supuesto, podemos estar en desacuerdo yo en la manera que pensamos o los libros que hemos leído o las notas que hemos cogido. Esto, pero básicamente fue el primer presidente expulsado de la masonería, la cual lo habían traído con bombos y platillos y le habían dado uno de los grandes luminarios de aquel proceso de la masonería. Y lo hicieron por crímenes de lesa humanidad, que lo hicieron por mala persona y por un individuo que tenía las manos llenas de sangre. ¿Te suena esto a, cómo se llama este hombre, a Díaz-Canel? Sí, te suena a Díaz-Canel, claro que sí, te suena a Díaz-Canel, pero nadie lo ha expulsado, nadie ha dicho nada. Esto, ahora te voy a contar, exceptuando Viña, que fue el soberano gran comendador. Pero la parte más importante de todo esto es cuando el Partido Comunista en el año 1938 se sienta a pensar, entendiendo cómo es que ellos van a coger el control de la República de Cuba, porque lo está apurando. Fabio Grobar los está incitando a que ellos trabajen arduamente dentro del marco del Partido Comunista para poder lograr finalmente el pensamiento de Krauder, que después, de hecho, a través del De Bloch, que se llama el De Bloch, esto, un comunista ideólogo impresionante en Europa, esto, que de hecho lo enfrenta y enfrenta no solamente al Partido Comunista Cubano, sino también enfrenta al Partido Comunista Norteamericano, porque considera que no se debe de hacer dentro del broderismo, que es lo que estaba originalmente manejando el Partido Comunista Americano, esto, una especie de sociedad en comandita o simplemente sociedad autobombo y mutologio y participar de la burguesía, sino que había que mantener en aquel momento la lucha de clases, que era posiblemente para ellos lo más importante. De Bloch era una persona pensante y un ideólogo importante dentro del mecanismo europeo, y por supuesto Stalin no solamente lo entendía, sino comprendía, y esto lo comprendió después del año 1941, con todo aquello que pasó. Y de hecho, una de las cosas que le criticaron al Partido Comunista Cubano es el fracaso de Carlos Saladrigas para no continuar con el gobierno que Batista le había puesto en las manos. Porque Batista va del 40 al 44, y entonces del 44 hay elecciones. Y todo el mundo pensaba, el propio Batista pensaba de que aquello era la panacea y que ellos iban a ganar. Y al ganar ellos, ¿quién ganaba? El Partido Comunista. ¿Por qué? Porque estaban juntos en la coalición socialista democrática y estaban de pláceme. Tenían el control de la República, que desgraciadamente coqueteamos con los comunistas. Esta es la palabra. Con los comunistas no se coquetea. Tú no puedes coquetear con ningún comunista ni ningún socialista, porque en realidad, Carlos, cuando tú te vienes a dar cuenta, te envolvió y te, olvídate, te hizo un exeomo. Ya tú eres bajo el control del... Y te voy a contar esto porque te lo voy a contar de Rolando Maffarel Roja, que fue una figura bien interesante dentro de aquel marco histórico que cambió los destinos del movimiento comunista por las acusaciones que él hizo y la expulsión de que el Partido Comunista le hizo a él. Lo expulsaron, obviamente, y él se fue y se tongoneó dentro del MCR para lo que yo entiendo que era, sí, ahí está el Estado de Batista, para lo que yo entiendo que era más tarde el Movimiento Socialista Revolucionario, de los cuales participaron muchas personas dentro de aquel marco histórico de la época. Pero bueno, viene la conversación aquella donde el propio gobierno, los comunistas, acusan esto que Carlos Saladrigas, bueno, el broderismo, los de afuera, acusan a los comunistas, entre ellos Chivas, de que no habían apoyado a Batista, como aquella historia que te hice, y obviamente hubo una guerra entre ellos dentro, y los comunistas, que se ven molestos, esto, empiezan a emplazar a la falta de capacidad del movimiento comunista, socialista, que estaba en el eje en aquel momento, y fueron los comunistas de afuera los que trajeron esta moción
de por qué Saladrigas no gana las elecciones y por qué el Partido Comunista comienza a estar en la cuerda floja. Cuerda floja que incluso el propio Blas Roca, al darse cuenta el problema en que se habían metido ellos, decide después de la asamblea, no el congreso, el cuarto congreso que hicieron ellos en aquel momento, lo hicieron para el año 1944, para el 45, decide Blas Roca apoyar la posición del Partido Auténtico, pensando que al él apoyar, siendo miembro del Partido Comunista, el movimiento grausista en aquel momento, se iba a salir generosamente ileso de los golpes que se preparaban ellos para recibir. Golpes que iban a estar, número uno, en el movimiento obrero, número dos, en la educación, y número tres, en la instauración de todos los elementos importantes de la Constitución del 40, la cual estaba refrendada en aquel momento por el Partido Auténtico y la cual representaba, sin duda alguna, Calvo, la muerte y el entierro del Partido Comunista de Cuba, la Constitución del 40. ¿Por qué? Porque era una constitución que venía basada en una Segunda Internacional con una influencia muy grande socialdemócrata y con un grupo de hombres que no eran comunistas y entendían que había que manejar la República con un centro izquierda para ellos balancear lo que ya estaba dentro y cómo lo irían cambiando poquito a poco. Y para eso hay que tener mucho cerebro y hay que tener mucho interés y estar muy claro en el pensamiento político de aquellos individuos como lo estaban ellos. Para el año 45, uno de los individuos que sale a la colación, vamos a estar claros en una cosa. Para la Segunda Guerra Española, para la Guerra Española Grande, del 36 al 39, vienen, por supuesto, las brigadas cubanas que se hicieron en Cuba y se registraron en Cuba y se fueron a pelear, a ayudar a las brigadas rojas, que le llamaban, a ayudar a la República en España. Ahí sale un muchacho de 20 años que se llama Rolando Maferrer Rojas. Rolando Maferrer Rojas, muchacho brillante, es comisario político y estaba en la 406 división de la unidad 101 que le llamaba el campesino, se llamaba el campesino. Y de hecho peleó en dos grandes batallas y fue herido en las dos, una en Teruel y otra en la batalla del Ebro. En Mahaguán le dieron el balazo en el tobillo, supuestamente. Yo pienso que no, que se lo habían dado en la comedia en el año 40. Pero bueno, dicen que no, la historia lo recoge, como que fue ahí que... Y yo imagino que empezó a cojear ahí porque se infectó. Pero obviamente, ahí está Rolando Maferrer Rojas. Un individuo ácido por completo, un individuo extremadamente brillante. Para el año 1944 y 45, sobre todo el 45, él es comunista. Y al ser comunista se va de periodista, ¿para dónde? Para el periódico Hoy. Y ahí entró todo el mundo. Ahí entró Emma Pérez, ahí entró Carlos Montenegro, ahí entró Eufemio Fernández Ortega, el Guajiro, ahí entró Rolando Maferrer. Entraron una serie de individuos, todos miembros del movimiento socialista y Rolando del Partido Comunista, igual que Carlos Montenegro. Acuérdate de Carlos Montenegro. Acuérdate de aquel famoso individuo que se llamó Guillermo Montenegro, que se llamó William Whelan, que fue el individuo que sacaron de Cuba, lo sentaron en el Departamento de Estado, le dieron el tercer buró del Departamento de Estado para Asuntos del Caribe y de la isla de Cuba, y fue el que manejó prácticamente las partes más importantes de la caída de Fulgencio Batista y la entrega del poder, la entrega, no lo ganó en revolución, la entrega a Fidel Castro. De hecho, si te recuerdas, Aníbal Escalante escribe cartas semanales durante toda la época de Fulgencio Batista. Y después de las reuniones en Montevideo, después de las reuniones en Caracas, después de la carta que ellos hicieron, en Canadá, Montreal, la carta de Montreal, ¿qué es lo que estaban pidiendo los comunistas y qué es lo que pedía Fidel, auspiciado por el Partido Comunista y copiando la carta semanal de Aníbal Escalante? Que no le mandaran armas a Batista, que no le mandaran dinero a Batista y que acabaran de terminar con el gobierno de Batista. Luego, entre el año 1945, que por supuesto expulsan finalmente por las diatribas que tuvo Rolando Maferrer dentro del movimiento comunista y porque no estaba claro para los efectos de un individuo que se llamó Carlos Rafael Rodríguez, ideólogo y pensante del movimiento del Partido Comunista. Lo expulsan. ¿Y dónde termina el individuo? Bueno, termina entonces haciéndose un periódico de que se llamaba El Tiempo. Pero después se conoció como El Tiempo en Cuba.
que estaba en la esquina de Habana y Obrapía. Habana Vieja. Victoria. Habana Vieja. Periódico de Habana y Obrapía, donde estando allí un día sentado, Rolando Maferrer con Carlos Casel, que fue miembro del Movimiento Socialista, por supuesto. Fue un hombre de izquierda, estuvo preso en el Castillo de Príncipe, estando mi padre preso. El tiempo en Cuba, claro, ese es de Rolando. Pues estando él allí, en Habana y Obrapía, afuera, en la parte de afuera, hablando y comentando con otro señor que se le había reunido, de hecho, de apellido Manuel Arán, un buen revolucionario, un hombre también socialdemócrata, un hombre de izquierda, cruza por la acera enfrente Orlando, mi tío. Y entonces dice el Rolando a Carlos Casel, mira quién va por ahí. Y Casel dijo, no juegues con él, déjalo que se vaya tranquilo. Déjalo que siga caminando, no te busques esta bronca. Porque si tú le llamas la atención y le tiene un tiro, no lo mata, él mira para atrás y la bronca no la buscamos nosotros aquí con él. Déjalo, porque ese no está con nosotros ni es amigo tuyo tampoco. Es verdad, no eran amigos porque habían luchado uno en contra de otro en el año 40, cuando el tiroteo de la comedia, donde mataron al gallego aquel comunista que se llamaba José Manuel Portopena. 30 de septiembre del 40, conmemorando la muerte de Rafael Trejo frente a la casa de Enrique José Varona, el 30 de septiembre del 30, o sea que fue una década después. Lo hicieron los estudiantes y el Partido Comunista, la fuerza de choque del movimiento trotskista, porque ya había regresado Rolando de la guerra española, es el que ataca aquello para boicotear el acto que le estaban dando a Rafael Trejo. Entonces, obviamente, entre el 45 y el año 1948, la única preocupación es las elecciones que venían en camino. Las parciales se las perdió el Partido Comunista, porque en realidad incluso Manuel Luzardo no tenía ni siquiera los votos suficientes, ni tenía tampoco la capacidad para poder agrupar al movimiento comunista con la premura que ellos necesitaban. Entonces, se preparan para el 48, pero cuando se van preparando para el 48, estaban contando de que ellos podían ubicarse quizás dentro de quién, dentro del grupo del PAU, Partido de Acción Unitaria, el cual Batista venía sumando ya, porque en el 48 sale entonces Batista de nuevo, producto de la presencia de Carlos Prío Socarrás ya para las elecciones del 48, como, por ejemplo, representante de la Cámara por el Partido de Acción Unitaria por la provincia de Las Villas, sin ser el de la provincia de Las Villas. Entonces, el Partido Comunista no encuentra un buen espacio para ubicarse dentro de lo que yo entiendo que era el Partido de Acción Unitaria. Algunos de ellos coquetearon, pero los miembros viejos del Partido de Acción Unitaria, que habían sido socialistas, que habían acompañado a Batista en la primera época, Partido Acción Unitaria, ese mismo es. Obviamente, aquellos hombres, no estaban muy conscientes ni estaban tampoco muy de acuerdo en que Batista participara de aquella componenda. Rechazan en la componenda para que Batista no se una a los miembros del Partido Socialista, pero el Partido Socialista y Batista hacen un pacto. Y el pacto aquel era buscar la manera de que los auténticos no pudieran salir y que las elecciones del 48 las ganara Eduardo Chivarriba, que no era comunista y que no era batistiano, pero como Batista no podía salir, la alternativa para que no fueran los auténticos eran ellos. Porque en el 47, los auténticos, después de haber pactado, y te acuerdas aquella famosa historia, 1945, Blas Roca se va a reunir con el presidente Ramón Grasso Martín y le dice, nosotros hacemos lo que usted quiera, vamos a ponernos de acuerdo usted y yo. Partido Socialista no tiene ningún problema con ustedes. De hecho, yo creo que podemos trabajar juntos, pero nos gustaría de que usted nos deje luchar por los escaños que tenemos en el Senado y la Cámara y a la vez que nos mantengan a Lázaro Peña en la Central de Trabajadores de Cuba. Cuando él dice eso, Grau, que era un viejo matrero con una trastienda horrorosa, vaya, lo que tenía era cerebro en la mano, lo que caminaba era cerebro, ni siquiera las patas. Le dice, chico, ¿por qué se interesa en el movimiento obrero si las leyes que nosotros hemos hecho en la Constitución del 40 y la Comisión Nacional Obrera del Partido Auténtico tienen logros más importantes en los convenios obreros patronales de Cuba que los que ustedes han hecho hasta ahora, que no le han dado a los obreros lo que ellos se merecen? Bueno, presidente, yo quiero que usted nos dé la oportunidad de que trabajemos juntos a ver si lo podemos lograr. Pero me gustaría que usted mantuviera a Lázaro Peña
en la CTC. Entonces el viejo Grau le dijo, déjame compartir con Cofiño, con Ángel Cofiño, esto, y con Pascasio Linera, a ver qué llegamos, a qué conclusión llegamos, pero no te voy a prometer nada, pero tampoco te lo voy a sacar todavía. Pero ¿qué sucede? Que cuando termine esa conversación, y aquí empiezan también, esto es otro proceso más de las traiciones, llaman a Washington y comentan con Washington, con el presidente de los Estados Unidos, lo que estaba sucediendo. Y entonces mandan a un canciller a que hable de los Estados Unidos a Cuba con el doctor Ramón Grau San Martín y le dice el canciller, señor presidente, yo vengo con una misiva. El gobierno de mi país le gustaría que usted mantuviese en la presidencia de la CTC al señor Lázaro Peña. Entonces Grau le dice, no, Grau no le dice, Prío, que era ministro de Trabajo, le dice, a un comunista. A un comunista, eso es lo que voy a preguntar yo, a un comunista. A un comunista, sí. Ha hecho una labor muy buena. Eso es de la Secretaría de Estado norteamericana, el tipo viene a defender a un comunista. Sí, a pedirle que lo dejen, que no lo toquen, que no lo remuevan de la posición que él tiene. Y déjame decirte una cosa, esto es un estudio de investigación, la página 400 algo que hizo Jorge García Monte y Antonio Ávila, dos escritores excepcionales, batistianos los dos, y uno de ellos ministro de la presidencia con Batista en la segunda vuelta después del 10 de marzo, y amigo de Batista en la época del 40-44. O sea, que te lo están diciendo los propios Batistiano, en un libro que se llama Historia del Partido Comunista de Cuba. Doctor, por eso es importante que, y yo lo doy siempre las gracias que usted esté aquí, ¿por qué? Porque cuando vemos todo esto que usted está diciendo, ya estamos comprendiendo el por qué estamos a donde estamos hoy. Bueno, claro, eso es obvio que estamos aquí. Increíble, doctor. Y por eso. Pues son dos cosas bien curiosas y muy tristes para nosotros. Pero entonces, claro, ¿qué hicieron? Se decidieron levantar el edificio nuevo de la CTC. Cuando levantan el edificio nuevo de la CTC, se reúne José Manuel Alemán, Manuel Antonio Barona, Carlos Prío Socarrá, Fernando Lopetegui, un grupo de hombres. Y entonces se sientan y dicen, ¿por qué no acabamos con todos ellos de una sola vez? Y entonces dice Grau, ¿por qué no? Mira, mañana por la mañana vamos al periódico hoy, le cogemos todas las planchas y las tiramos al medio de la calle. Y se acabó el periódico hoy. Y mientras que tú estás haciendo eso, fulano, te vas un momentico a la emisora 1010 y agarra todas aquellas porquerías que tienen ahí, las máquinas, las cosas de grabación, y lo ves. Se los botas también para el medio de la calle. Y entonces le dicen en aquel momento a un individuo que se llama Mario Salavarría, y aquí le dice, chico, consíguete unos cuantos amigos tuyos, vayan para meter a la CTC y saquen a patadas por el ano, por no decir otra palabra, a Lázaro Peña si no se quiere levantar e ir. Y ahí fue la famosa frase que llegaron a la CTC y le dijeron, a ver, Lázaro, como dijo Cristo al que estaba enfermo, levántate y anda. Y no mires ni para atrás, porque te vamos a arrancar la cabeza. Entonces Lázaro se levantó, pero tú dijo, espérate, yo no quiero problema. Hoy se fue. En un palazo y en un tiempo determinado, ahí tienes a Mario. Departamento de Seguridad del Estado. Oye, eso. Eso es con Fidel. Porque cuando aquello... Lázaro Peña se pierde. Se va por miedo. Por cobarde. Sale corriendo. Sale corriendo, mi hermano. Como todos los comunistas. Bueno, sí. No, y es que los que tenía delante le iban a caer a tiro. Acuérdate que aquellos hombres no jugaban a la pelota. Jugaban al duro. Entonces dijo, déjame levantarme porque aquí no hay chance de quedarme aquí. Se levanta y con la misma cogen y limpian el movimiento de la educación. Y van por las escuelas públicas, sacando a los directores de las escuelas públicas que habían sido nombrados por el Partido Socialista durante la época de Batista. Oye, qué inteligencia. Óyeme, qué clara evidencia de esta gente, doctor. Fíjate la visión que ellos sabían dónde estaba. Qué visionario. Ahí está el problema en la educación. Eran estudiosos, visionarios y sabían dónde tenían que atacar. Lo único que no se metieron fue con las artes, porque ellos pensaron que las artes en realidad no iban a resolver gran cosa y no lo hicieron hasta que después llega Fidel con otras aspiraciones. Pero en el año 1948 sale Carlos Prío Socarrá. Entonces el Partido Comunista, que ya venía camelando a Fidel desde el año 45,
Así, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que ya venía camelando a Fidel desde el año de 1945 y lo tenía en sueldo. No, no era el jefe de la policía en Marianao. No era el jefe, Samuel. Él era el comandante a cargo del Servicio de Investigación Especial del Ejército, el CIE. Cuando el otro señor que tú acabas de nombrar, Emilio Troy, era el jefe comandante de la Academia de la Policía, y antes lo estaban los dos, uno frente al otro, y se odiaban en el quinto distrito, porque aquella posición que tenía Mario Salavarría la quería Emilio Troy para dársela a su amigo, que se llamaba Oscar T. Díaz y Martínez, que era del grupo original del otro señor que se llamaba Genovevo Pérez Dámela, general del ejército. Era una cofradía y un grupito muy pequeño de amigos que estaban ansiosos de buscar el puesto y la posición, y había dinero. Entonces querían quitársela a Mario, y Mario se fajó muchas veces con ellos y tuvo problemas serios, y salaron ametralladoras y eso. Claro, no se tiraron. Y después él fue con una carta, una orden de arresto del juez Riera Medina para prender a Emilio en los sucesos del teatro de la Casa Orfila. Pero bueno, ese no es el tema ahora. En el año 48, los comunistas, dándose cuenta de lo que está pasando, se reúnen de nuevo. Entonces nosotros tenemos que hacer otro cuadro aquí porque esto no está funcionando. Entonces tanto Aníbal Escalante como Blas Roca, que fueron los dos individuos más importantes de aquella segunda camada, comienzan a camelar en el movimiento estudiantil en la universidad y en los grupos de, por ejemplo, Artes y Oficios y la Escuela de Segunda Enseñanza, que era, por ejemplo, la número uno de La Habana, era un hervidero de muchachos jóvenes y revolucionarios, porque todos eran más o menos revolucionarios. Y entonces empiezan a hacer sus grupos de revolución a través de gente como, por ejemplo, Néstor La Fe, que tenía un grupo que se llamaba ATOM, Acción y Trabajo por un Orden Mejor. La joven guardia guitera, que era la que tenía a Chamita, tenía al Italianito, tenía a Emilio Pistolita Grillo, tenía grupo de gente, muchachos muy buenos, eran muy buenos tirando, eran gente agresiva y tiradores. La parte juvenil de lo que se llamó la Unidad Insurreccional Revolucionaria, controlaban la FEU, querían controlar la FEU. Los comunistas trabajaron muy rápido en aquello para ellos poder hacer los cambios importantes, y por supuesto el Bogotazo fue uno de los factores importantes que decide que ellos se muevan hacia esa dirección. Y el Bogotazo fue un poquito antes, un poquito después, fue el 9 de abril del 48. Ya en ese momento, producto de lo que había sucedido en Cayo Confite, que tú y yo lo discutimos el otro día aquí, hicimos una directa dedicada a Cayo Confite, el Partido Comunista sale de Sudamérica y sobre todo sale después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, en Bogotá, con el entretenimiento de la creación de la Organización de Estados Americanos y la lucha estudiantil de los estudiantes que iban a tener un congreso y toda aquella historia, donde Fidel coge el balibú que tiene porque el Partido Comunista lo acomoda a través de Guevara. No, Alfredo Guevara. Alfredo Guevara. De Alfredo Guevara. Que una relación muy extraña, doctor. Un homosexual muy amigo del machista de Fidel Castro. Increíble, bueno, ¿no? Ellos obviamente a ese nivel no tienen preferencia ninguna. Ellos, los demás, todo es genérico para ellos. Es simplemente el fin justifica los medios. Los medios, así mismo. Y eso es una parte muy importante que tiene que tener el Partido Comunista. Claro, ellos tienen que salir huyendo del Bogotazo porque quien venía bajando para pasarle la cuenta a toda esa gente era Rómulo Betancourt, que había cogido una serie de carros, los había llenado de armas, se los había mandado a los grupos en contra del movimiento comunista. Y yo tengo un libro dedicado por uno de ellos que se llamaba Carlos Casel, que es el individuo que estaba en aquel momento tratando de pasarle la cuenta al grupito donde estaba Fidel. Toda esta historia regresa a Cuba, y cuando regresa a Cuba, ¿dónde tienen que trabajar ellos? En el movimiento obrero. Lo importante. ¿Pero qué es lo que quieren hacer el movimiento obrero? Está bueno ya de ser burgueses. Vamos a tener que seguir de nuevo y regresar a la lucha de clase. Con esa lucha de clase, ellos empiezan a socavar el movimiento eléctrico, el movimiento textil, el movimiento agropecuario, el movimiento cañero, de la caña, de los azúcares, la azucarocracia, y comienzan a trabajar directamente en esto. Ahí es donde se produce la muerte de Jesús Menéndez, en aquel famoso época de los centrales, donde el individuo fue a hablar, y Joaquín Casillas Lumpuy, capitán del ejército con el gobierno, le dijo que no podía, que el presidente le había pedido que él no podía hablar. Le dijo que sí, que él podía hablar,
que no le importaba, que tenía, ¿cómo es esto?, inmunidad parlamentaria, porque era representante de la Cámara. Sí, representante de la Cámara. Era de los pocos que se había quedado, porque le iban a pasar la cuenta en cualquier momento. Y entonces él dijo que sí, que él tenía el derecho. Y entonces el individuo dijo, pues yo no lo puedo dejar hablar, representante, porque usted lo que está haciendo, míralo ahí, usted lo que está haciendo es un error histórico. Si yo lo dejo hablar a usted, esto, yo voy a perder mi puesto y usted no puede llegar a Central Mabay, que era un antro en aquel momento del Partido Comunista y del Movimiento Socialista. Y entonces saca el revólver nuestro amigo Casilla, Jesús Menéndez, y le tira a Casilla Lumpín. En el momento que Casilla Lumpín se vira para decirle al sargento, póngalo preso, móntelo en el tren y regreso. En ese momento. Eso no está en la historia, eso no está en la historia, doctor, que nosotros nos dieron en la escuela. No, no, pero yo te tengo que decir esto porque cuando yo llegué al exilio, vivimos en la calle 3 del Southwest, entre la 14 y la 15 avenida, en unos duples, mi padre, mi madre y yo. Y déjame, ¿sabes qué te diga algo? El duple, el de al lado, vivía el hermano de Casillas López. Coño, pero eso no lo dieron en la historia, doctor. No, no, que te lo van a dar. Entonces, cuando le tira, Casillas López saca la pistola, coge, era un tirador, era militar, eso es lo que hacían, estaban entrenados para eso, lo mató. Entonces, el representante Menéndez tenía un arma. Sí, un revólver. ¿Revólver 38? Claro que sí. ¿Qué tú crees, que lo mató? Porque lo hicieron mártir en Cuba. Es mafia, es una mafia comunista. Bueno, lo mata. Y lo mata sin querer matarlo. Porque si el otro lo hubiera dicho, está bien, yo regreso, no voy a hablar, ahí se acaba todo. Porque el gobierno auténtico ni daba bicho güey, ni maltrataba, ni torturaba, ni sacaba uña, ni partía brazos, ni sacaba ojo, ni capaba. No existe, eso no existe en aquella época. Había un tribunal de garantías constitucionales y sociales. Que si tú le dabas una galleta a una persona, te quedabas sin empleo y sueldo, te hacían un juicio. Entonces, entre el 49 y el 50, se dan cuenta de que la persona que podía derrocar a los auténticos, y el Partido Comunista pacta entonces a través del Ministerio de, ¿cómo se llama esto?, de Salubridad, con el grupo que estaba en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, comienzan a pensar cómo vamos a ayudar para que los auténticos nos suban. Vamos a dar la mano a Chivas, aunque no seamos amigos. Pero de hecho, como eran tan pocos los votantes que estaban a partir de aquella época con el Partido Comunista, ellos empiezan a ir desmembrando el Partido Comunista y coger la parte que no estaba identificada con carné y no eran duros, los mete dentro del movimiento del Partido Ortodoxo. Y empieza a infiltrar el Partido Ortodoxo con hombres que eran miembros del Partido Comunista, pero sin cartera. Eran como los ministros sin cartera. No había carné, como había muchos militares que después estuvieron en el 10 de marzo, que eran militares, que eran comunistas, desde el año 1933 y 34, que estuvieron con Batista y que, por supuesto, después ingresan en el ejército de nuevo, porque Grau y Prío los votaron a todos, los recoge de nuevo para atrás, entran en el gobierno después del 10 de marzo. Y por eso es que la mayor parte de las cosas que pasaron en la sierra estaban justificadas de que no prendieran, ni mataran, ni acabaran con el grupo de los 4 o 5 bobos que estaban subidos de arriba, incluyendo Fidel con aquel famoso rifle de mira, que yo no sé para qué quería la mira, si era para mirarse las hemorroides. Pero obviamente, esto es una expresión mía, ¿no? No quiero reflejar a nadie, pero era muy adecuado de que tú dijeras, no, vámonos por otro lado. No, la orden es, con excepción de alguno que otro. Por eso se está moviendo la trampa. Es que esto es una traición por todos lados, maestro, militares. No, pero acuérdate. Batista eran comunistas. Es que acuérdate que hasta incluso el tren de Las Villas, de Santa Clara, fue un negocio de la Agencia Central de Inteligencia, donde cayó Rosa. Y yo me dije una cosa, ayer yo comí. No, miento, ayer no. El martes. Yo almorcé con compañeros míos del colegio de los jesuitas, ¿no? Pero uno de ellos estaba casado en su primer matrimonio con la que fuera hija de Rosell, el que estaba a cargo del tanque. Y yo le dije, ¿tú te llevas con ella? ¿Tú hablas con ella? Y me dijo, sí, Gustavo, ya lo ves. Consígueme el librito que él escribió de lo que le sucedió a todo aquel proceso, incluyendo. Pero me dijo, yo lo vi, un librito pequeñito. ¿Tú te quedaste con alguno? No, yo no tengo ninguno. Concho, pídeselo. Si tú te hablas con ella, pienso que yo quiero leerlo.
Yo quiero leer lo que él dijo, porque yo tengo la información de la agencia. Mira, mira el rifle de mira. Coño, pero, me dice, mira, para la hemorroide. Sí, sí, no, eso es lo que veo. Oye, hay que patentizárselo, doctor León. O sea, que la gente usa colonoscopía, él usa la ¿cómo es? La telescopía. En lugar de la colonoscopía, la telescopía para verse. Yo la creo hemorroide. Que ese fusil nunca lo usó. No, yo sé que no. Esto, mira, eso fue un show. Porque tenía una pistola que tampoco nunca disparó con ella. Bueno, perdón, disparó al aire dos veces. Cuando Manolo Castro y cuando Oscar Fernández Caral. Al aire, nada de nada, sino al aire para disipar y que la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando y quiénes eran los verdaderos asesinos de Manolo Castro y de Oscar Fernández Caral. 1948, uno en febrero en el Cinecito de Los Enamorados y el otro en 1948, en el mes de julio. Sentado en la puerta de su casa, en camiseta, tú sabes, llegó, abrieron la puerta, abrieron el portoncito, pa, 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 y lo mataron ahí sentado. A un viejo que no estaba haciendo nada. Única y exclusivamente porque había sido partícipe de la creación de la policía universitaria para que estos grupitos que entraban con escopetas y pistolas a la universidad no lo pudieran hacer. Y es el grupito que es responsable de la muerte también de Ramiro Valdés Daúsa. Eso es otra historia. Pero entonces, en el año 1949 y 50, los comunistas están ya ansiosos porque dicen, concho, el candidato por elección del Partido Auténtico es nada más y nada menos que Carlos Hevia. Entonces, tipo brillante, decente, transparente, teniente coronel de la Marina de los Estados Unidos, un marino completo, ingeniero naval, ¿qué más tú quieres de ese hombre? Dos veces importante en su vida. Primero fue, acuérdate, en el año 33. En el año 33, cuando tumban, en el año 34, cuando tumban a Grau con el primer golpe, el segundo golpe de Estado de Batista. Batista le dice a Grau, vamos a traer un interventor y vamos a conseguir de tener un presidente. Entonces Grau le dijo, no, una cosa, yo no voy a pelear esto. Ustedes quieren quedarse con el poder, yo me voy. Yo no quiero lucha, ni quiero guerra, ni quiero sangre de nadie, mucho menos del pueblo cubano. Pero te pido a ti y a los dos americanos que están contigo, Cafferi, por supuesto, el Cafre, yo le digo el Cafre, y Somerville, que era el otro asqueroso, esto que habían hecho la primera, la traición más grande que tuvo la República de Cuba desde el año de 1902 con la enmienda Platt, mejor dicho, desde 1899, cuando no pudieron firmar los cubanos el Tratado de Paz. Bueno, esto es complicadito, pero bueno, le digo, déjame el chance y yo quiero poner mi presidente, se puso a Carlos Hevia, que había sido un remanente de desembarco en la Gallinita, en Jibara, de la batalla de Jibara. Entonces, él le dice, bueno, está bien, tráelo. Pero cuando le dijo tráelo, le habían preparado a que el ejército llegara y le dijera al presidente, porque lo pusieron de presidente electo por decreto. Vas a ser tú. Esto es ahí me dijo, a mí no me suena eso correcto, pero bueno, entró y cuando entró Hevia, tú sabes lo que cómo era, había un programa que se llamaba Reina por un Día, una cosa de esa. Me imagino, no sé. Me imagino. 18 horas, él estuvo 18 horas en la presidencia. A las 18 horas de ser presidente de la República de Cuba, él llegó a estar grado y le dijo, mira, yo no puedo. Ni el ejército me va a apoyar, ni Batista me quiere y los americanos me desprecian. Entonces Grado le dijo, tranquilo, no te preocupes de eso. Vamos, se fueron para México, salieron al exilio, toda aquella historia. Entonces, después, ahora ya, 1952, estaban acercándose las elecciones, empiezan las campañas a partir del año 50, empiezan las parciales, senadores, representantes, aquella historia. ¿Y quién era el individuo? Carlos Hevia de nuevo. Los comunistas dijeron, horror, porque no podemos lograr lo que necesitamos, que es meternos de nuevo en el poder, como lo hicieron finalmente por el 10 de marzo. No por Fidel Castro, por el 10 de marzo. El 10 de marzo fue el vehículo más importante que tuvo la República para sembrarle y darle en las manos al movimiento comunista a través del loco esquizofrénico que se hacía la colonoscopía con el telescopio de Fidel Castro Ruso. Entonces, llegamos a la conclusión de que en el año 52, cuando se da el 10 de marzo, ya todo estaba planeado. Los americanos sabían quién iba a entrar, ellos sabían que Batista iba a coger el poder, estaban de acuerdo, habían bloqueado, de hecho, no le dieron las armas que, Prigo compró las armas que tampoco le dieron, tú lo sabías, ¿no? No, sí, no había. Claro, claro. Prío no pudo conseguir las armas que quería. Prío, que se fue a Estados Unidos. Que se reunió. Los americanos se la vendieron a Prío. No, tampoco. No, perdóname, le cogieron el billete y no se lo dieron. No le dieron las armas. ¿Cómo? Se las dieron a Batista.
Lo que no le dieron a Batista fue las segundas armas. Fíjate que una triangulación de toda esta trampa, ¿no? Una traición por todos lados. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, claro, obviamente cuando se muere Chivas, ya las puertas estaban abiertas. Entonces los comunistas se reúnen en sesión plenaria completa. Y entonces se reúnen con el buró famoso, con la gente del Departamento de Estado, se reúnen con los batistianos y le dicen, sea usted presidente de nuevo. Usted lo hizo del 40 al 44, vamos a recoger todo esto de nuevo y vamos a echar para adelante y le prometemos que no va a haber huelga ni nos vamos a meter con usted. ¿Hubo huelga en el 52 cuando Batista cogió el poder? No. Por eso el otro día le dije a Pedro Pablo, porque me salió a decirme que, a ver si me está oyendo, a decirme que no, que el pueblo, que si el pueblo cubano que se peleó contra Batista. Digo, eso es mentira. El pueblo cubano peleó contra Batista, no me vean con esa historia. Digo, ¿dónde tú estabas? Porque yo soy más viejo que tú. Digo, ¿dónde tú estabas metido? Tú no estabas ni siquiera todavía chupando, como digo yo, la tetera. Tú me perdonas, pero mira, esto es así. Un grupúsculo pequeño del 26 de julio, que de hecho Fidel se ocupó de quitar a todos los jefes importantes del 26 de julio y arrancarle la cabeza, incluyendo el de Nueva York. ¿Quién es el de Nueva York? Me acuerdo ahora, por orden de Blas Roca. ¿Cómo tenía que quitarlo? Incluyendo a Frampay. A Frampay también. No eran comunistas, el 26 no era comunista. ¿Tú me entiendes? Y fue lo primero que nace. ¿Nace por qué? Por la ilusión del M26-7, de lo que había sucedido en el 53 en el cuartel Moncada. Que debió haberle costado la vida y debieron haber fusilado a Fidel Castro. Y a los que habían cogido ahí, pero bueno, por lo menos los dirigentes principales. Entonces, le dije, la juventud auténtica. La OA, el 26 de julio, y la juventud de... Ortodoxa. Esa fue la lucha. ¿El resto del pueblo qué hacía? ¿Qué te digo lo que hacía el resto del pueblo? Mira, bailar... Sanssouci, Tropicana, Montmartre, los casinos de juego, las novias, los té bailables, el Habanera Club, el casino... Los carnavales. El los náutico, carnavales, los carnavales, esto... La historia se repite. Oye, doctor, la historia se repite. La República sigue, porque se cambió. ¿Eh? La historia se repite. Por favor, ¿cómo se va a repetir? A ver qué se repite. Para lo único que salió el pueblo de Cuba, una vez que se fue Batista y entró Fidel, fue para saquear la República. Saquearla, porque entonces aparecieron todos los miembros que no existieron nunca en la lucha contra Batista. Si no, no hubiera habido un golpe. Entonces se hubieran visto 2 millones de muertos. Los parquímetros, las casas de juego, las casas de Miramar, las casas de Birmingham, todo lo que era el odio, la venganza y el resentimiento, producto de la instigación del movimiento comunista a través de todos los periódicos que ellos controlaban, movieron a aquel pueblo a que se convirtiera en ladrón y delincuente. ¿Vamos a estar claros? Entonces, hasta ahí. Pero bueno, entre el año 1952, cuando Batista toma el poder, aquella conspiración se sabía completamente. ¿Quién la sabía? Mira, lo escribieron en el libro La Historia del Partido Comunista de Cuba. Chamonte y el otro. ¿Quién más lo supo? Salvador Díaz Berzón, el hombre que más sabía, que tenía la historia completa y un file completico del señor Fidel Castro Ruz. Porque se dedicó a estudiarlo. Y se dedicó a estudiarlo, ¿tú sabes cuándo? Cuando le hizo el atentado de Leonel Gómez. Entonces, le llamó la atención. Él era periodista. Cuando aquello era periodista. Él entra después de capitán del ejército, producto de la petición que le hace Ruperto Cabrera, jefe del ejército, con Carlos Prío Socarrá, a Prío. Le dice, yo no puedo tener a este hombre investigando, si no le doy un galón militar, dale por lo menos a los capitán, con todo lo que ese hombre sabe, se lo merece. Entonces, decreto igual, lo hicieron capitán. Y de ahí en adelante, mi hermano, le hizo un montaje a Batista en Cuquines, a todo el grupo de aquellos batistianos, a todos los miembros que conspiraron con él del ejército, que habían sido sus amigos en el 33. De los cuales había algunos que no tenían carné, pero eran medio comunistoides. Porque ahí estaba todo preparadito, muy oficial. Y de buena a primera, aparecen aquellas por la posta aquella, entran, desconocen al presidente electo, rompen la constitución y entra en Cuba, finalmente, el Partido Comunista a través de un golpe militar que no es culpa de ellos y que ya ellos lo habían pedido 3 veces antes. Sí, Blas Roca lo había pedido. Blas Roca lo había pedido, ¿no? 3 veces. 1939, 1941, 1944. 3 veces Blas Roca pidió y dijo, lo más probable es que los militares den un golpe militar, un golpe de Estado, y así no tendremos a los auténticos en el poder. Están diciendo, llamando,
gritando y bailando el golpe de Estado desde el año 40, del año 39. No pasó a nadie. No pasó nada. Se los comunistas están gobernando el país desde el 1952. Están llevando el poder, los hilos del poder verdadero. Pero claro, porque Grau comete un error. Bueno, cometió varios. Prío acabó de cometer los errores que no tenía que haber cometido. Pero bueno, eran gente demócrata. Grau, por ejemplo, permitió que el movimiento obrero cayera entonces en manos, después que salió el otro, Peña, cayera en manos de Eusebio Mujal, Balniol, ese era el apellido de él también, catalán, Eusebio Mujal Balniol. ¿Quién era Eusebio Mujal? Miembro del Partido Comunista. Ya se había ido, supuestamente, yo te juro que ya yo no soy comunista, yo soy auténtico. Y se registran y todo en la fila del Partido Auténtico. ¿Tú crees que yo hubiera puesto a Eusebio? ¿Tú crees que yo, con lo que yo sé, si soy viejo y estoy ahí sentado, yo pongo a Eusebio Mujal? Digo, no, yo no, por tu vida. Mira, vete a lavar carro. Es lo menos que te puedo decir. Y no, nadie se va a meter contigo. No te vamos a dar una galleta, pero vete a lavar carro. Porque como tú le vas a dar la oportunidad, que cuele de nuevo. Sacaste a Lázaro Peña y vas a dejar que entre el bobo este. ¿Qué fue lo primero que...? Ahí lo tiene, ahí lo tiene. De hecho, que produjo dos o tres hechos de sangre. Entre ellos, ese fue el que mandó a matar a Araceli Iglesias. Tú sabías, ¿no? Entonces estamos hablando de un sindicato mafioso, ¿no? Una serie de trabajadores mafiosa. Bueno, ese fue el que mandó a matar a Araceli Iglesias. Miembro del Partido Socialista, pero un individuo que había hecho la mejor labor que te puedes imaginar en el Puerto de la Habana. En educación, en salud, y en respeto y además en sueldo para esta gente que lo había logrado a través del Partido Auténtico. El aguinaldo y la utilidad. Oye, y todo eso, el Partido Auténtico ni se metió con Aracelio. Lo mata a este. ¿Por qué? Porque quiere poner en esa posición al socio de él. Entonces, viene el 10 de marzo. Entra toda aquella bagaje. El famoso coronel Hunt, que está en Colombia, en el momento del 10 de marzo. Entra el presidente, digo, el golpista general Batista, por la posta 4, no por la posta 6, por la posta 4. Porque iban por la 6, pero después dijo, no, espérate, déjame coger y dar la vuelta, yo quiero entrar por la 4. No va a ser que por la 6 me estén esperando. Entonces entra por la posta 4. Y quien estaba en la posta 4 era su amigo, porque ya lo habían preparado. Damaso Sojo. Entonces abre la puerta, a sus órdenes, mi general, me alegro que esté en el campamento de nuevo, ya tenemos república. Oye, esto. Entonces entra. Y cuando entra, está el coronel Hunt y Cantillo, Eulogio Cantillo. Se portó muy bien, no era golpista, no estaba en el golpe. Le dijo a Hunt, ¿y yo qué hago ahora? Y entonces le dijo, usted, no se preocupe, óyete esto, póngase a las órdenes del general Batista. Ya hay otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente en la historia, por alguna razón, se le ha ido perdiendo la memoria, como café con leche y mala memoria. El café con leche está aquí, pero yo tengo buena memoria. Esto, y entonces, obviamente, no han sabido escudriñar la historia adecuadamente. Pero ¿cuál es el otro presidente, además de Machado, que los masones acusan y sacan de la presidencia? Y de hecho le dicen más, le dicen, no solamente queremos que usted se vaya, sino que encima de eso haga elecciones y ninguno de los golpistas puede participar de las elecciones. Carlos Piñeiro y del Cueto, gran maestro de la Gran Logia de Cuba, que estaba en Carlos III y Velascoén, en aquella misma esquina, y que yo conocí desde Puerto Rico, desde niño, primero, porque él era abogado del Ministerio de Salubridad, donde mi padre fue jefe pagador, bienes y cuentas. Y cuando le iban a hacer un atentado a los de la UIR, él llega a aquel, y me hace el cuento clarísimo, me subo a aquellas escaleras, año 47, yo subo a aquellas escaleras y me encuentro a tu padre en el medio de aquella escalera, dice, se había vaciado, ahí no quedaba nadie. Dice, tu padre en el medio, tu tío Orlando sentado en el buró, Valdés Morejón en el otro buró, esperando... Sendas ametralladoras, por supuesto, ahí ninguno era flojo, ¿no? Se iban a fajar a tiro y se iban a morir. Si les tocaba morir, se moría. Y cuando yo llego, dice que él le decía a mi padre Colorines. ¿Colorines qué pasó? Dice, no, que esta gente, hay unos tipos de afuera que están, Carlos Piñero y del Cueto, hay unos tipos de afuera que están esperando a que yo baje para resonarme y lo que estoy es preparándome para bajar, pero vamos a bajar por los lados. Yo por aquí, me marlando por allá y Juan Méndez por otro lado. Dice, cuando bajaron, Gustavo, no quedaba ninguno de los tipos que estaban afuera esperando porque le cogieron miedo. ¿Tú sabes? Entonces dice, así conocí yo a tu padre, me dijo él. Dice que le cogió un cariño o un hombre porque además, dice, tu padre fue tan honesto que cuando llegó un momento que decía, cuando mi padre dijo, nosotros tenemos, yo, bueno, dejó el trabajo. Ahí tiene a la cofradía de los masones. Eran unos hombres del caramba en aquella época.
Acá había una logia de los masones que se llamaba Luz y Constancia, que era una logia que estaba frente por frente a Columbia, donde habían muchos miembros del Servicio de Inteligencia Militar de Batista y miembros del gobierno, la policía y del ejército, y pertenecían a esa logia. Cuando decidieron ir a matar a Emilio Trump, mi padre dejó el trabajo y todos se fueron a dejar de trabajar. Y el carro que tenía mi padre en el ministerio se lo entregó a Carlos Piñera del Cueto. Me dijo, a mí nadie me había hecho eso nunca. Me entregó el carro con la llave y le dije, pero doctor, papá era médico. Dijo, doctor, pero usted se puede quedar con el carro. Y mi padre dijo, no, porque para lo que yo voy a usar el carro es para arrancar la cabeza de su hija perra y el gobierno no tiene por qué estar envuelto en eso. Y cogió y se compró un carro para eso. Entonces, obviamente, yo conozco a Carlos desde que abrí los ojos. Después fue profesor de Derecho de la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Ah, mira, ahí está la logia, Marianao. Hijos de Luz y Constancia, esa misma es. Entonces, Marianao, sí, eso no está. Marianao, está cerca del hospital militar. Sí, cerca de Barancudia, cerca del CIN. Doctor, qué memoria. No, yo, fíjate que me estaba recordando lo mismo del Barancudia. Yo tengo un amigo que iba al lado. ¿Sí? Al lado, Barancudia. Déjame explicarte porque yo era un mojoncito, yo era un niño, un nenito. Y mi abuela, la gallega, la pelirroja, un dolor de cabeza. Tenía una lengua en gallego y en español, que olvídate, aquello era un látigo. Y cuando iba a buscar a mi primo, yo a mi tío que estaba preso en el CIN, ella me dejaba, me cogía, llegaba a Ampudia, y él, yo me acuerdo cómo se llamaba el que estaba en Ampudia, pero decía, ocúpate del rubio este y dale. No se me olvida nunca. Un irumber y una galletica preparada que tenga queso, pierna y pepino en galleta soya. Y entonces, cuídamelo, que yo vengo para acá ahora. Y ella iba al CIN, Servicio de Inteligencia Militar, que estaba a media cuadra del Barancudia. Oye, con los ojos cerrados. Yo me paraba en la esquina que el gallo me decía. Para abajo va para Zamora, para reparto Zamora. Bueno, yo no sé esa parte, pero sí yo sabía que yo miraba diagonal y veía el hospital de Columbia, que tenía la cara de Carlos Juan Finlay Barrés, Carlos J. Finlay. Carlos J. Finlay. Ok, estaba afuera, en una. Oye, así mismo. Mi memoria patina, pero no patina tanto. Entonces, claro, esto, fíjate, todo aquello montado, el BRAC estaba al lado del CIN, el BRAC, Buró de Represalias de Actividades Comunistas. Entonces, todo aquel proceso, por supuesto, póngase a las órdenes de la Batista. Ahí entro aquí. ¿Quién es el que para la huelga de los Mujache? ¿No hubo huelga? ¿Mujal? Y entonces, todo un bagaje de pueblo aplaudiendo al hombre que dio cuatro golpes de Estado. Mira qué mala, mira qué memoria más miserable tenemos nosotros los cubanos. Cuatro golpes de Estado. No mató a Fidel Castro. Apartó con el Partido Comunista para destruir la República. Permitió que aquel degenerado cogiera el poder y se fue con 400 millones de pesos. Mira a quién están aplaudiendo. Y estaban los amigos de él, toda la gente importante. Pues sí, pero Pablo, no me digan cosas. No es historia. No es historia. Mira no este comentario, doctor, de la señora. Aquí es. Luz y Constancia fue la madre. Ah, sí, Luis y Constancia. Carlos, es verdad que sí. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Sí. Entonces yo le dije, no me hagas esa historia barata. Digo, todo esto estaba preparado hace mucho tiempo. Esto no es así. Y el pueblo no peleó contra Batista. ¡Mentira! ¡Mentira! La serie de muertos que se murieron, los tirotearon, se fajaron a tiro y dieron su vida porque creían que era correcto. El resto del pueblo no fue a dar la vida a nadie, chicos. Así que no aceptaron en la conga. Ahora, doctor, todos estos hombres que estamos hablando eran masones, la gran mayoría de toda esta gente. No, la gran mayoría no eran masones. No. ¿De los líderes? Tampoco. No. Había masones que murieron, obviamente, claro. Yo no te los puedo nombrar. ¿Hubo masones que conspiraron contra Batista? Oh, seguro que sí. Entonces le pidieron a Batista todo eso. Ellos fueron, esa es la segunda. Por eso es que a mí me extraña que este señor que se llama Zamora, como el reparto Zamora que tú me dijiste ahora. Zamora es el gran maestro de la gran logia de Cuba en el exterior. Digo de Cuba, perdón. Déjame explicarte algo histórico porque es importante. Después volvemos al Templo de las Virtudes Teologales número 103. 1812. No creas que es cuento. Te voy a llevar desde ahí hasta la actualidad. Pero te tengo que hacer una reseña que tiene mucho valor.
El Ministerio del Interior no es una cosa sencilla. Está montada por hombres pensantes, obviamente. Y gente que todos los días trabaja para el beneficio del Partido Comunista. Y ese es él. Yo no lo conozco, los conozco por la fotografía. Nunca lo vi, ni tampoco lo quiero ver. No me está claro. No me interesa. Pero bueno, tiene un soberano gran comendador que se llama Viñas, que es un hombre digno, de, para mí, ¿no? Un hombre recto, el cual escribió una carta a Díaz-Canel, de la misma manera que lo hizo Adalberto Álvarez, ¿no? Este que murió ahora, el cantante, el sonero, como tú dices. Sí. Este señor escribió una carta muy bonita en contra de Díaz-Canel y poniendo su posición. Alberto Álvarez. Alberto Álvarez, correcto. Pero Viña escribió otra carta impresionante también, donde coge y peina prácticamente a Díaz-Canel y le dice, por abusador, por genocida, por maltrato al pueblo, por esto. Una carta bien detallada. Esa carta bien detallada, por supuesto, hace que, me imagino que el Ministerio del Interior busque la forma de que lo vayan a investigar, lo llevaran preso, hablaran con él. Todas esas cosas que pasaron en ese momento. La primera carta, esa es la de Viña, ¿no? Sí. Ramón Viña Pérez, ese mismo es. Ese mismo es. Son dos cuerpos diferentes, pero que responden a la masonería. Porque básicamente los cuerpos filosóficos, bueno, el rito escocés comenzó a trabajar en Cuba en el primer cuarto de siglo de 1812. Pero bueno, déjame explicarte ahora, de 1800. Déjame explicarte para no perderme esto. Hace mucho tiempo la logia estaba invadida, están invadidas todas las logias en Cuba. Están penetradas, los masones en Cuba están penetrados. Eso yo se lo garantizo a usted también. Vale, están penetrados. Yo conocí un oficial que tenía penetrada la logia. Tenía masones trabajando para él. ¿Ah, sí? De la sesión 21. Yo no sabía. De la sesión 21. Yo no sabía. Bueno. Entonces, hay una cosa que se llama la Asociación de Fraternales y Religiosas y de Iglesias y Templos y cosas, que lo dirige ahora, lo dirigió alguien, otro hombre, primero que ella, y ahora lo cogió Caridad Diego. Caridad Diego, ¿cómo no? De hecho, doctor, tengo que decirle algo. Voy a decir algo y ahora mismo una premisa. Pues llamó, cuando este hombre hizo la carta, lo citó al Comité Central del Partido. Caridad. Citó al gran maestro de la logia cubana. Lo citó al Comité Central a una reunión. Y él fue. No se sabe. Ponme la foto de Caridad Diego, usted la mandé de productor porque la gente la conozca. Pero cuando ella manda. ¿Se acuerda que anteriormente estaba Felipe Carneado? Carneado era babalao, que era un babalao y él es el que abre la religión en el país y atendía los asuntos religiosos. Y cada vez que había un problema de los religiosos, Yoruba o algo él quería, los mandaba a buscar el Comité Central y todos entraban. Ahí está Caridad Diego. Llamó al gran jefe de la logia de Cuba, doctor, lo llamó. No sé si él habrá ido a verla, pero... La cosa está candente. Obviamente Caridad Diego es de las mujeres que tiene la capacidad de abrir la correspondencia, todo lo que entra y lo que sale de las logias. Tiene que trabajar a puerta abierta. No puede haber secretismo en las logias. Esto tiene que haber alguien que los informe después. Esto entre masones irregulares para romper la unidad. La penetración a logia se dio entre masones irregulares para romper la unidad. Bueno. Yo no sé qué le llaman irregular, pero bueno, yo sé, esto es problema de la irregularidad. Se entiende por derecho geográfico, pertenencia geográfica. Si tú haces una logia en un país y tú no perteneces a la gran logia de ese país, por territorialidad, tú te conviertes en un masón irregular. Si lo haces en bóveda abierta, bóveda celeste, lo puedes hacer en la casa, en el medio del campo, como lo hicieron los mambises en aquella época, por supuesto. Yo quiero decirle a Samuel que sí, que los masones no es una religión, pero dentro del Comité Central del Partido ellos lo ven como una religión y lo atiende el Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, como atiende a los Yoruba, como atiende a la Iglesia Cristiana, a la Iglesia Católica, a todas las denominaciones religiosas, pasa incluyendo a los masones cubanos, pasan por el Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido. Con Caridad Diego.
Entonces hubo un señor que se llamó Collera Bento. Sí. Collera Bento era teniente coronel del Ministerio del Interior y Seguridad del Estado. De hecho, Collera Bento, mira, esto es interesantísimo. Digo, yo no sé las conversaciones que él hizo, porque yo a ese nivel yo no dirigía nada aquí. Yo era simplemente un soldado más, irregular, de lo cual me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me hice regular después con los americanos y después te explico lo que me pasó. Pero bueno, me hice irregular de los años 90 y pico, esto porque fui a una reunión con un grupo de amigos que yo le tenía mucho cariño, les tengo cariño, la mayor parte han muerto, pero los que quedaron vivos eran gente muy anticomunista, muy antisocialista, cubanos que, tú sabes, lucharon de verdad por la libertad de Cuba. Algunos estuvo hasta preso. Ese es José Manuel Collera Bento. Entonces, este señor, teniente coronel, vino aquí, para que te disfrutes esto, vino aquí y se reunió con todo el mundo. Se reunió con todo el mundo. A la gran logia de Cuba en el exterior, que manejaba un individuo que se llama Salas Amaro. Así. Son dos, Armando y el hermano. El hermano de Salas Amaro fue el que corrió para presidente en la tercera posición del tercer partido político en Cuba, creo que era por el Partido Liberal, en las elecciones apañadas del 58, que son las que yo te dije a ti que yo hubiera preferido que saliera Rivero Agüero de presidente, aunque lo estaba poniendo Batista, nada más que para evitarle al pueblo de Cuba que sufriera lo que ha sufrido, independiente de que ya los muertos míos estaban muertos y ya los habíamos llorado a todos. Pero por encima de lo que yo pudiera pensar, yo entendía que el pueblo de Cuba no se merecía eso. Y yo ahora he llegado a decir que yo hubiera querido que fuera Rivero Agüero porque hubiera sido mucho mejor y el pueblo de Cuba no hubiera sufrido lo que ha sufrido ahora. Pero los americanos tenían otra idea. Y por eso le dijeron, doctor Fermín, a usted también, muchos saludos y un cariño. Perdóneme que el otro día empecé a oírlo, pero me quedé dormido porque trabajo tanto que me fue difícil. Pero estaba muy interesante lo que usted habló sobre Rumanía con ese señor invitado. Pero bueno. Claro, en el año 58, tienes que ponerte en este contexto, ¿no? Ya los americanos querían quitarse, ya estaba marcado. Todo lo que tenía que ver con el Partido Comunista había decidido de que Fidel tenía que bajar de la sierra. Y acuérdate que se fue a México, en México, de hecho, era la central principal del movimiento comunista en aquel momento para América Latina. No podía ser Cuba, porque Cuba estaba ocupada en todo lo que tenía que ver con la Sierra Maestra, en la conspiración contra Batista, para acabarlo de eliminar del medio, en combinación con el Departamento de Estado y con William Wheeler, que se llamaba Guillermo Montenegro, cubano de nacimiento, miembro del Partido Comunista. Y por supuesto, la mejor posición era, vamos a ver si podemos ayudarlo allí en México. Y en México le mandaron aquí, le mandaron a Osvaldo Sánchez Cabrera, le mandaron a Carlos Rafael Rodríguez, fue Marinelo, esto, y todos ellos que hicieron allí, le empezaron a darle entrenamiento de lo que podían, entrenamiento militar, entrenamiento de proselitismo, todas las cosas aquellas históricas, porque México era un país importante dentro del Partido Comunista. Y me doy cuenta que estaban haciéndolo correctamente. A todas estas, por supuesto, porque paralelo con eso, el gobierno mexicano no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Fidel, pero el Partido Comunista lo dominaba y por eso no pudieron sacarlo, ni se lo devolvieron a Cuba, a Fidel Castro, ni siquiera a la petición que hizo Orlando Pérez Negueruela, que era el jefe del Buró de Investigaciones en Cuba, que era aquel buró que estaba antes de cruzar el puente Almendares, cuando sí. Terminaba el 23, antes de cruzar el puente Almendares, a la izquierda, arriba, porque estuvo mi padre preso. Ya arriba, ese edificio no existe ya, pero estaba ahí, okay. El BRAC. Estaba ahí. Entonces, obviamente, claro, Fidel Concho le dijeron, lo último que le dijeron fue, si a ti se te ocurre decir que esto es un momento socialista, tú no vas a bajar de la sierra, maestra. Entonces Fidel se cayó. Entonces, él, por supuesto, engañó a todo el mundo, pero él se cayó la boca porque él quería bajar y quería ser el jefe del movimiento comunista de América Latina. Y se lo habían ofrecido que él iba a ser el líder principal de toda la América Latina, porque del otro lado ya no tenían tiempo, estaban envejecientes, estaban medio enfermos y había que crear un individuo que fuera capaz de manejar la América Latina. Y él tenía el liderazgo, la capacidad, la palabra, que era una palabra docta, y era un individuo con, a ver qué decía, Buró para la Represión, ese es el BRAC, Buró para la Represión de Actividades Comunistas. Entonces, eso lo dirigía Mariano Fajé después, conjuntamente con otro señor que se llamaba Castaño, que fue el que fusilaron. Mariano Fajé no lo fusilan. Y yo me pregunto por qué no lo fusilaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se les escapó? Pero Castaño no. Castaño era un archivero.
pero mucho conocimiento, sabía mucho del Partido Comunista, pero era un hombre de archivo. Jamás en su vida salió de aquellas cuatro paredes de los altos del BRAC. Creo que trabajaba en el segundo piso. Entonces, el Partido Comunista, que ya había pactado todo, cuando le dicen, por supuesto, y aquí viene otra traición más, cuando le dicen a Fidel, hay que mandar una notificación a Batista para que se vaya, porque ya esto hay que terminarlo. Entonces coge y manda a buscar a Sánchez Cabrera, a Osvaldo Sánchez Cabrera, y a Aníbal Escalante, y visitan a Batista. Y dice, vaya, vete, aquí no vas a hacer más nada ya. Y esto está liquidado. Aquí no tiene sentido común de que tú sigas aquí. Porque si tú vas a seguir aquí, el otro no va a bajar y tus amigos te van a pedir que te vayas, y se lo pidieron, flaco. ¿Te acuerdas lo que le dijeron a Machado? Le dijo Rubel, o te vas o te voy. Para eso mandó a Somerville. Dile al presidente Machado, que dictador, por supuesto, que se va o lo vamos. Yo no lo quiero más en el poder. Por eso es que él se levanta el 12 por la mañana, se reúne con sus amigos y le dice, me tengo que ir, porque no me puedo quedar más tiempo aquí. Los americanos no me quieren. Esto es histórico. Lo sacaron los americanos a Machado. Claro, la bronca que tenía era Rosa, pero el Partido Comunista había pactado con Machado y Machado con ellos para que eliminaran la huelga y para que reconocieran al partido y dar la oportunidad de crecer dentro de la República y poner a su socio y su amigo, que se llamaba Carlos Manuel Céspedes, el hijo del padre de la patria. Carlos Manuel Céspedes y Quesada, que no funcionó. Pero ahora estamos en el 58 y le dijeron lo mismo, o te vas o te vamos. Batista para poner a Fidel Castro. Bueno, no, espérate. Entonces Batista dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con, se reúne en el Estado Mayor, se reúne en Palacio, y aquí tengo las declaraciones de alguien que era el ayudante personal de Cantillo, que estaba con ellos, capitán en aquel momento, del Servicio de Inteligencia Militar. Entonces me dice, lo senté aquí, era aquí en el butacón mío, de esto hace 3 años. De hecho, parte está en el libro, esto de esa conversación, donde el libro se llama No todos fueron traidores, y ahí está esa conversación. Y entonces me dice él, imagínate que esto, bueno, llegó Piedra, el más antiguo, trajeron una serie de individuos importantes, de dinero económico, pero eso es otra cosa. Me dice este otro señor, que es verdad, ¿no? Me está diciendo algo que no es mentira, que los mismos batistianos apoyaron a Fidel. Mira, ¿por qué apoyan a Fidel? Primero, porque ellos no se van a buscar esa bronca. Y piensan que si este loco baja de allá arriba, con todo lo que está montado, porque ellos no sabían tanto como lo que sabían los militares, y lo que sabían la CIA, y lo que sabían los americanos. Si este tipo baja de allá arriba, pues por lo menos me va a dejar seguir trabajando, me quedo con mis fincas, me quedo con mis centrales, me quedo con mis minas, con mis arroceras, con mis cafetales, y aquí no pasa nada. Ese es el libro. No fueron todos, fueron traidores. Lo tengo ahí. Y entonces, buenísimo. Teniendo esto en mente, y cocinándolo como lo estaba cocinando, yo, bueno, vamos a darle dinero a la gente del 26, vamos a darle dinero a la gente de la sierra. Y así quedamos con todo el mundo. Y, por supuesto, si Batista no mató, óyete esto, si Batista no enjuició a Fidel ni lo mató, si le dio la amnistía antes de que cumpliera el año, los 2 años, si lo sacó el día de sus elecciones, 24 de febrero del 55, y si salió de Isla de Pino feliz y contento y allá vivía como un príncipe, nosotros no tenemos por qué ver con eso. Sus propios amigos, los que fueron miembros del Consejo Consultivo y los que estuvieron negociando todo aquel proceso histórico. Entonces, pasando esto, los americanos se dan cuenta de lo que está sucediendo y ya le dice, mira, tienes que irte. Entonces, bueno, espérense, yo voy a traer vamos a hacer un gobierno. Las elecciones, se hicieron las elecciones. Las elecciones ganó Rivero Agüero. Yo me alegro porque yo hablé con uno de los Rivero Agüero. Correcto. Yo, en Amazon lo pueden encontrar. Sí, ¿verdad? Yo hablo con el hijo de Rivero Agüero, uno de ellos, Carlito, y muy, muy parco porque habló conmigo muy bien. Y de hecho, yo lo operé aquí. Y entonces le dije digo, chico, ¿y qué pasó en aquellos días? Me dice, Gustavo, nosotros nos llevaron a Palacio y todo. Y Marta, la señora de Batista, nos caminó por Palacio. De hecho, me preguntó a mí, dice, Carlito, ¿qué habitación tú quieres? Entonces le digo, bueno, yo quiero la que mira al morro, a la cabaña, para allá, para la bahía. Norte, o sea, que ellos estaban escogiendo esta habitación. Sí, estaban escogiendo habitación. Pero claro, aquello se dilata un poco
Y entonces la presión de Batista hace que el magistrado más antiguo, con otra gente influyente, bueno, los mandaron a buscar con carro militar para que fueran a Palacio a reunirse. Hicieran un gobierno de transición basado en el artículo 149 de la... Y, bueno, vamos a decir no el 149, pero bueno, algo parecido, porque no iba a haber presidente, ni iba a haber tampoco... Una transición, un poder transicional. La transición, vamos a llamarlo así. Consenso no, porque consenso es una palabra muy mala. O sea, para lo que quiere para mí decir consenso, quiere decir que nadie quiere echarse la culpa. Entonces, ¿tú cómo fue aquello? No, fue un consenso. Sí, pero ¿consenso de quién? ¿Quién fue el que trajo la idea? No, no, un consenso. Porque todo el mundo quiere limpiarse y nadie quiere coger la responsabilidad. Como la reunión con Obama, con Birmania. En consenso. Eso fue un consenso. Correcto. Entonces, ahora estamos mirando que hay una reunión, y entonces la reunión es transición. Entonces, llama al embajador de Cuba, en aquel momento, se llamaba Smith, y le dice, mira, esto... Tenemos un gobierno, queremos hacer un gobierno de transición. Este gobierno de transición después puede coger el mando Rivera Agüero, después se hacen elecciones. Todo, de verdad que todo pintaba, dentro de todo, bien. No pintaba mal para la República de Cuba. Porque de esa manera pasaban dos cosas buenas. No bajaba el imbécil del telescopio en las hemorroides, ni tampoco se quedaba el golpista comunista que había destruido la República. O sea que salíamos de dos animales en un solo viaje. Una galleta tumbaba dos. ¿Pero qué sucedió? Nada, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque el americano le dijo, dice mi gobierno, esto siempre dicen así, que aquí no se reconoce a ningún otro líder o gobierno que no sea aquel que sea proveniente de la Sierra Maestra. ¿Cuál es el mensaje? Vete rápido, porque tú sabes, esto está pegado. Lo dejaron irse tú. Montaron sus aviones, se llevaron su billete, se montaron unos cuantos con él, los que tenían quizás, algunos que tenían mucha culpa, se fueron con él, otros se metieron en el avión a punta de pistola, aunque no los invitaron, y alguno que otro se quedó, que después pagó desgraciadamente esto, y pagó sin siquiera tener tenido juicio, cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, entramos entonces en la República. ¿Y la República qué es lo que tenemos? Todo lo que ha ido pasando dentro de este marco histórico de tantas traiciones, se continuaron manejando a través de la República desde el año 61 hasta el año, del año 60 hasta el año del año 59 hasta el año 1969. 10 años de traiciones de unos y otros, y 10 años de dolor y de sufrimiento para establecer el poder más importante dentro de la República para toda América Latina, manejada desde los Estados Unidos, utilizando a Cuba como el pivote fundamental y principal, y ayudado también por la temática del movimiento obrero que dirigía en aquel momento Vicente Lombardo Toledano desde la República de México. ¿Pero qué pasa con los masones? Los masones, dentro de ese marco histórico, Collaravento viene aquí. Pasaron años, por supuesto, de todo aquello, de la infiltración, de Cernao, de Caridad Diego después, todas esas cosas. Pero bueno, imagínate, Collaravento, teniente coronel, viene aquí, se reúne con todo el mundo y todos, chicos, se lo llevan a su casa, le dan comida, lo llevan a pasear. Parece que no sabían. José Manuel Collaravento, quizás ex miembro del aparato de seguridad de Cuba. Aquí está el hijo, yo lo conozco. Trabaja en la universidad, es enfermero. Y yo he hablado muchas cosas con él de eso. Creo que él, no sé, me ha contado que se distanció un poco de su padre por aquellas cosas. Es también masón. Pero dentro de este marco histórico, no vamos a hacer juicio de nadie, dentro de este marco histórico, ¿a qué vinieron aquí los masones? De allá. ¿A qué vinieron aquí Collaravento? A destruir la unidad de la masonería del exilio. Encomendada por el Partido Comunista Cubano. Pero claro. ¿Y cuál era la unidad de la masonería del exilio? Chico, tenía tres grandes logias. La Gran Logia de Cuba en el exterior, la Gran Logia Unida de las Antillas y la Federación de Masones Cubanos Cuba Primero, de Masones Exiliados, que posiblemente era, a mi entender, la que más miembros tenía, la que más logias tenía y la que mejor trabajaba. Y ellos, cuando vieron aquello, para poder infiltrar la masonería en el exterior y sembrar hombres que han traído para acá y los han sembrado, y esto te lo digo con todo el peso de mi responsabilidad,
Y yo lo secundo. Y yo lo secundo porque le digo que yo conocí a un oficial que atendía a Amazon. Ok. Todo ese grupo de hombres. No sé si eran masones o falsos masones, pero él me lo decía. Bueno, vamos a decirlo así. Pero entonces empiezan a comerse las entrañas de los factores principales de la masonería del exilio. Y esa organización de masones, específicamente la Federación de Masones Cubanos Exilados, Cuba Primero, fue el primer punto que ellos atacaron, porque ya Collera había ido y después hicieron visitas a la Gran Logia de Cuba en el exterior. Y de hecho, te tengo que decir que incluso de ellos visitaron Cuba, cosa que no podían hacer. Eso es incorrecto. ¿Por qué, doctor? Porque hay muertos fusilados en la cabaña que son masones, fusilados por Fidel Castro. Ellos no podían haber nunca, jamás en la vida, haber visitado las logias en Cuba. La Federación de Masones Cubanos, Cuba Primero, tenía una ley que decía que si tú eras miembro de esa asociación y tú ibas a Cuba, tú no volvías a entrar en esa asociación. Tan tranquilo como eso. Eso ha cambiado muchísimo. Ha habido un entreguismo horroroso a ese proceso. En ese proceso nací yo y en ese proceso me hice yo masón irregular. Pero cuando empezaron las conspiraciones, ¿se conspiró contra Castro los masones de aquí? Oh, sí. Sobre todo la Federación de Masones conspiró contra Castro. Además, no, porque yo no las conocía. A lo mejor lo hicieron, pero yo no participaba de esas otras dos instituciones, como participo ahora de la Gran Logia Unida de las Antillas, porque destruyeron la Gran Logia de Cuba en el exterior y la cogieron otros elementos y los norteamericanos, que es lo que les interesa. Ahí está, este es Lázaro Cuesta, ¿eh? Sí. No, este es Zamora. Y este que está al lado de Zamora es un americano. No es ese, sí es un americano. Y este americano que está al lado de Zamora era el individuo que era el presidente, era el gran maestro de la Gran Logia de la Florida, al que yo le escribí la carta y le dije que tenían que irse y largarse las relaciones con la Gran Logia de Cuba, porque era una logia vendida y había costado mucha sangre y sufrimiento al pueblo cubano para estar negociando con ellos. Y déjame explicarte lo que pasa. En aquel proceso, cuando yo estoy metido en aquel potaje, la primera vuelta, y me convencen, fíjate, fue inteligente el mensaje. Mira, Gustavo, yo creo que podemos hacer. Yo era el presidente de la Federación de Masones. Yo me enfermé siendo presidente de la Federación de Masones. Y yo creo que hasta cierto punto aprovecharon ese momento también. Pero me llamaron y me dijeron, mira, yo creo que tú debes ser el que guíes este proceso. Entonces yo dije, bueno, a mí no molesta, yo voy al norte, me voy a Jacksonville, hablo con los americanos, me siento con ellos. De todas maneras, de la universidad yo iba una vez al mes, una vez cada dos meses, en Jacksonville, a trabajar con un estudio que estábamos haciendo de investigación combinado de la Universidad de Miami con Jacksonville. Entonces yo me paré allí, hablé con ellos. Ellos fueron muy agradables. Fueron muy cínicos y muy hipócritas conmigo. Los americanos. Norteamericanos. Si no, yo lo digo con claridad. Muy cínicos y muy hipócritas. Porque todo lo que me prometieron, me lo apuñalearon y me traicionaron. Pero bueno, yo todavía no sabía nada. Tenía que pasar por ese proceso. Entonces reúno a la Federación de Masones, doy una impresión de lo que yo consideraba que podía hacerse. Yo creo que podemos lograr la regularidad y no hubo un gran maestro conocido por Panchito, del cual los masones teníamos malas referencias de él. No sé quién es. Debe decir el nombre. Panchito. ¿Cuál es? Hubo un gran maestro conocido por Panchito. Conocido por Panchito. Que le decían Panchito. Tal vez el nombre de seguridad. Bueno, yo no sé, pero vio, el Panchito de aquí era un individuo revolucionario, se llamaba Panchito Hernández, había sido líder obrero del Partido Auténtico en Cuba. Y era un hombre íntegro y excepcional. Y sufrió mucho. Pero déjame decirte, porque además lo operé yo dos veces. Y sufrió mucho porque estaba pasando un momento muy malo. Pero bueno, había logias, la Federación tenía logias en Chicago, tenía logias en California, tenía logias en New Jersey. Era una institución bastante amplia. Yo me reúno con todos, los mando a buscar. Hacemos una sesión. Entonces todos me dijeron, bueno, te aceptamos. Vamos a seguir lo que tú dices. Vamos a tratar de meter a todos regulares. De hecho, no hacía falta porque la gran mayor parte de aquellos masones de la Federación de Masones se habían hecho masones en Cuba. Luego, por lo tanto, eran regulares.
que de hecho lo automático era que todos, si eran regulares, no hubieran tenido que pasar por los procesos de regularidad de la Gran Logia de Cuba en el exterior. Digo, la Gran Logia Americana. ¿Por qué? Porque ya eran regulares. Y no lo hicieron así tampoco. Y lo hicieron mal. Lo hicieron mal hecho. Lo hicieron rompiendo sus propios cánones. Pero yo me dejo llevar por aquello. Maestro que recomienda a jóvenes cubanos que quieren ser masones dentro de Cuba. No, ahora no puedo recomendar nada. Déjame terminar la idea. Vamos a terminar. Por favor, no me ponga comentario ahora. Porque si no, le debíamos, doctor. Producción. Gracias. Entonces, yo regreso. Final le ponemos los comentarios. Yo regreso y me pongo a trabajar. Entonces, me percato, a medida que estoy trabajando, que nada de lo que me habían dicho lo iban a cumplir. Déjame decirte lo que yo pedí, para que sepa. Primero, que reconocieran a los masones que estaban hechos y le dieran el grado de maestro, porque ya eran maestros masones, viejos, todos mayores. Segundo, que se dejara utilizar la bandera cubana en las logias. Peticiones mías. Tercero, que se pudiera cantar. Primero, se le rendía Pledge Allegiance to the Flag of the United States of America, porque es la primera, y después la cubana. Y se cantara primero, se oyera primero el himno nacional americano y después pudiéramos cantar el himno nacional cubano. Cuarto, que no tuviéramos nosotros, que no perdiéramos la oportunidad de trabajar en el rito escocés. Quinto, de que no pudiéramos, que pudiéramos también mantener el capítulo de Cuba primero, que no era un capítulo político, era un capítulo de historia, del cual yo hablaba casi siempre cuando me tocaba el capítulo de Cuba primero. Todo estaba muy bien, pero pasó un año y medio, y al año y medio me di cuenta de la traición. Y yo les había dicho hoy en la primera reunión, en el momento que yo considere que esta traición se va a presentar, yo vuelvo y me reúno con todos ustedes. Y de la misma manera que le dije, vamos con ellos, le voy a decir, vamos en contra de ellos. Y esto se acabó. Y eso es lo que les estoy diciendo ahora. Son unos traidores, nos están engañando, nos han cogido el pelo por año y medio y la traición no la vamos a tolerar más. Yo someto ante ustedes, primero, que me equivoqué, y segundo, que lo que ustedes deben de hacer es retirarse y no ser masones con la Gran Logia en el exterior, porque además acaba, después de que me dijeron que nunca iban a abrir relaciones con la Logia cubana, acaban de abrir relaciones con la Logia en Cuba y se están dando la mano, el abrazo y la lengua con los cubanos de Cuba, que son miembros del partido del Ministerio del Interior y que son, para llegar a esa posición que ellos tienen, a la posición que tienen, no los masones soldados, a la posición que tienen tan alta, tienen que estar autorizados por Caridad Diego y tienen que estar permitidos por el Ministerio del Interior. A lo mejor me equivoco, Carlos Calvo, pero así yo lo pienso. Tú no llegas a esa posición si el Ministerio del Interior no te lo permite. Eso tiene sus excepciones, pero no son siempre las excepciones. Y como ya teníamos el ejemplo de Collera y tenemos el ejemplo de todo lo demás, entonces veo la carta que escribe Zamora, cuya carta escribe Zamora, no esta última, sino la anterior. ¿Qué dice en la carta? Entre las cosas que dice, dice que debemos al fin y al cabo estar agradecidos de que la educación y la medicina nos las da el gobierno de gratis. Eres un arrastrado si tú dices eso. Eres un arrastrado y tú no debes ni llamarte masón, ni tener sobre tus hombros la escuadra, ni el compás, ni tampoco tener las joyas del gran maestro de la masonería. Porque eso la sustentaron hombres que de verdad dieron su vida y fueron capaces de desafiar gobierno, no por político, sino por vergüenza, dignidad y por historia. Entonces ahora, después de todo eso, ¿qué hace Zamora? Escribe otra cartica. Muy parca la carta. No, fíjate lo que dice. Yo no voy a reunirme con Díaz-Canel porque él nos mandó a reunirse también al señor Viña. No, por eso no es que tú debes no reunirte con Díaz-Canel. Y que recibió presión de los masones. Sí, tú no debes recurrir, tú no debes de usar eso de excusa. Primero, porque es una excusa barata que para mí te la mandó a hacer Caridad Diego. Para mí te la mandó a hacer el Ministerio del Interior. Yo no voy a creer nunca en ti, no importa lo que tú digas, porque obviamente me enseñaste quién tú eres en el momento preciso. Posiblemente lo que sucede aquí es que tú tenías que haber... Pon la carta, producción, mientras el doctor va hablando. Gracias. Por favor. Diga, doctor, siga, perdón. Posiblemente lo que tú tenías que haber dicho, que no lo dijiste. Número uno, yo no me puedo reunir con usted. Primero que todo, por solidaridad con lo que dijo el ilustre y poderoso hermano,
de los grados filosóficos, grado 33, soberano gran comendador Viñas. Segundo, yo no me puedo reunir con usted porque yo, igual que Viñas, pienso que lo que se está cometiendo con el pueblo cubano es un genocidio por los crímenes, los asesinatos, los manoplazos, los muertos y la persecución de todos aquellos muchachos que salieron a pedir libertad. Tercero, yo no puedo reunirme con usted porque usted no es el presidente de la República de Cuba. Usted no es un individuo que representa la democracia, los principios míos de libertad, igualdad y fraternidad. No los traicionen más. Piensen los tres principios fundamentales que ustedes juran ante Lara: libertad, igualdad y fraternidad. Está bueno ya de hipocresía y cinismo. Ustedes no son ni libres, ni son iguales, ni pueden trabajar en la fraternidad como fraternos, porque ¿sabes qué? Los tienen vigilados y los tienen penetrados. Este es el mensaje que yo le hubiera dado a ese señor. Luego, por lo tanto, Díaz-Canel, no me interesa la invitación, no quiero saber de ti y te pido que renuncies a la presidencia que te han dado en la Asamblea y el movimiento castrista y que dejes a la masonería tranquila, que en realidad nosotros no discutimos de política. Pero ¿tú sabes qué? No es política lo que estás discutiendo. Es simplemente historia, dignidad y la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué pasa con esas tres frases? ¿Por qué se han burlado de ellas? ¿Por qué se siguen burlando de ellas estos hombres que mandan en la masonería en Cuba? A ver qué dice ahí. Pon la más, lo ha apagado, producción. Ah, en las últimas horas hemos estado recibiendo opiniones y llamadas de los hermanos. Y valorando la situación creada, hemos decidido no asistir a la reunión convocada para mañana, martes 24 de agosto, con la presidencia del país en aras de preservar la unidad masónica. Pero mira acá, chicos, ¿será posible? ¿De verdad que será posible tolerar eso a estas alturas? Que te hayas burlado de la sangre, el dolor de un pueblo. Como los han matado de hambre, como los han destruido, como ni siquiera tienen hospitales para poderse hospitalizar, como no tienen ni oxígeno para poder respirar. ¿Qué pasó con el zapato escolar? ¿Tú te acuerdas lo que es zapato? Tú no te acuerdas lo que es zapato escolar, ¿verdad? Ajá, por favor. Zapato escolar era, mira, la masonería. Yo iba a veces que estaba con un zapato roto a la escuela. Bueno, ellos conseguían zapato escolar, zapato para los niños que no tenían zapato. El auxilio masónico Llanzó. La Universidad Masónica José Martí. La Biblioteca Masónica. ¿Qué pasó con todo eso? Yo no la conocí, porque yo me hice masón aquí. Pero el Estado, lo leí, el lo Estado estudié. La dictadura, claro, ocupó todo eso. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que tú vas a tolerar que un país sufra lo que ha sufrido y tú no hayas? Y de hecho, me extraña que hayan pasado 60 años. Bueno, 60 años y ahora exista ese proceso. Ahora, 60 años. Y que hubiéramos tenido a un gran maestro como Collera Bento, teniente coronel del Ministerio del Interior. Que vino al exilio y se reunió en el exilio. Oh, y los de aquí fueron allá a verlo. No, y fueron a la cabaña. Perdóname. Digo, y alguno de ustedes o alguno de los masones que fueron a la cabaña, que les dieron un tour por la cabaña, alguno puso una ofrenda floral ante el paredón del foso de los laureles, que está todavía lleno e impregnado de la sangre de tantos que dieron su vida simplemente por no ser comunista. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Lo mismo que le dije al Papa. ¿Tú has sido capaz de dar una misa allí? Tú eres un descarado, chico. El Papa también, chico. ¿Cómo tú no vas a dar una misa en un sitio donde los muertos han muerto gritando viva Cristo Rey? ¿Cómo tú no fuiste a visitar a las damas de blanco? ¿Cómo tú no fuiste a las cárceles cubanas? ¿Cómo los masones no han ido a las cárceles cubanas a visitar a los presos masones y los presos que están allí? O sea, Daniel Ferrer está preso y es masón. ¿No me agacho? Mira, déjame decirte una cosa. Ahí no hay libertad, ahí no hay igualdad y ahí yo no veo la fraternidad. Como tú miras la historia de la masonería, y ahora no te voy a hablar, bueno, ya, tienes que darme otro día para hablarte de la historia de la masonería, porque sí, yo tengo que hablar contigo en 1812 y te tengo que traer hasta ahora. Ahí lo tienes a él, con el mandil. Ahí lo tienes puesto con el mandil. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar con todo este proceso? Yo te digo sinceramente, no me han enseñado nada. Es más, me han dado una tristeza enorme y me han destruido. Igual que cuando usan a Martí, Maceo, Máximo Gómez, esto, Mariana Grajales,
Eso no es, eso son, eso poner, poner a Mariana Aranjales con Julio Antonio Mella, Maceo de Martí, con Julio Antonio Mella, bueno, y con Camilo Cienfuegos, que fueron comunistas. Y él, mira, este muchacho, Yomil, doctor, yo pienso que él, en su ignorancia, estos jóvenes cubanos, para llamar la atención del público cubano, que Maceo luchó por la independencia, pero no luchó por lo que tenemos hoy en Cuba, pero ahí combinó a Maceo con Mella, a Mariana Granjales con los comunistas, y ahí yo pienso que ahí la historia, ¿sabes qué, doctor? Esta revolución, este sistema cubano, se encargó de destruir la historia. Claro, se encargó de destruir la historia. Por eso es que estamos como estamos. Se encargó de destruir la historia. Yo no conozco, Carlos, este muchacho. No lo voy a conocer tampoco, pero no lo conozco. Pero obviamente, a mí personalmente, y yo no represento a nadie, yo, Cabo León, a mí me duele que se utilicen a figuras cimeras de nuestra patria, a verdaderos gigantes de la nación, y que se ponga a la altura de otros, tú sabes, o simplemente los ponga a hablar. A mí eso a mí me hizo muy mal, muy mala impresión, y me dejó muy mal sabor en el corazón. Yo no juego con esa gente. Yo no toco a esa gente. Para mí son sagrados todos y cada uno de ellos. Sinceramente, me parece que tenemos que reescribir la historia, tenemos que enseñarla y tenemos que trabajar en esa juventud del mañana. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Es una obligación. Y el trabajo es arduo, doctor. El trabajo es fuerte. Esta dictadura, doctor, se ha encargado de acabar con los valores de la patria, de los próceres de la independencia. Claro. Es increíble. Y acuérdese, salieron los nuevos próceres de la generación del Moncada. Increíble, porque Fidel Castro secuestró a Martí y lo puso como el autor intelectual del Moncada. ¿Te acuerdan? Claro, por ahí empieza. Por ahí empezó. ¿Y qué pasa con todo esto? Que cuando uno llega, los jóvenes que no saben historia, o el cubano llega y se encuentra una estatua de Martí en Miami, piensa que hay comunismo aquí también. Coño, los comunistas aquí. Porque hay una confusión, porque Fidel secuestró todo. Y todo lo volvió, y este muchacho en esta canción, que tal vez no quiso, la letra está muy buena, la letra está muy buena. Ahí lo único fue, yo pienso que él quiso mezclar esto para que la gente vieran que lo que decía Martí, lo que decía Maceo, pero lo mezcló ahí con Camilo Cienfuegos, lo mezcló, y yo pienso que él tiene que buscar la historia. Porque hoy, doctor, Cuba es un país, y lo digo responsablemente, voy a decir esta cifra, doctor, el 70% del cubano no sabe la historia de Cuba. Y estoy muy conservador. Usted suelta ahora a los cubanos. Pregunta quiénes son, quién es Mariana Granjales, o quién es el amigo este de Martí, Juan Alberto Gómez. ¿Quién es? El cubano no lo conoce ahora. Porque eso, pero sí conoce a Mella, porque está en los clubes de la juventud comunista. Ese es el muchacho. Entonces esto es una, y entonces los jóvenes lo siguen a él es un tipo de influencia dentro de Cuba para la juventud cubana. No sé hasta dónde, qué punto la dictadura le va a dejar pasar esto. Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora con él. Lo que está pasando en Cuba, doctor, que hay una rebelión dentro del sector cultural cubano, este sector que representa este muchacho, pero también hablamos de Alberto Álvarez. Y qué casualidad que murió, doctor. Pero miren las palabras de Alberto Álvarez. Que esto al régimen le debe haber dolido bastante. Que un tipo como Adalberto haya dicho esto. Apoyamos a los miles de cubanos que reclaman sus derechos, debemos ser escuchados. Fíjate, debemos ser escuchados. Él se pone como parte de ese pueblo que tiene que ser escuchado. Claro. Digamos no a la violencia y al atropello. Oye, fue mejor la carta de Adalberto Álvarez que el presidente de los masones. Oh, fácilmente que sí. Llamemos a la paz en nuestras calles. Dijeron en las redes sociales los integrantes de la orquesta, también Juan Fumé. Dice Juan Alberto, mientras Álvarez declaró, me duelen los golpes. Eso fue el que yo fue los bambán. Dice, me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente. Las calles de Cuba son de los cubanos, dice Alberto Álvarez. No me importa la forma de pensar de cada uno de ellos, porque eso es el derecho de cada cual.
Por eso no puedo menos que estar a su lado en momentos tan difíciles. A los que me pregunten de qué lado estoy, dice Adalberto Álvarez, estoy del lado del pueblo. Ese fue Adalberto Álvarez, doctor, que murió, el sonero mayor de Cuba en este momento, Adalberto Álvarez, Dios lo tenga en la gloria. Se puso del lado correcto del pueblo. No le gustó. Un hombre que tenía privilegio en el país, que entraba y salía. Pero en el momento, doctor, todo empieza a cambiar. En el momento que vemos las autoridades cubanas arremetiendo contra el pueblo cubano. De una forma desproporcional, doctor. Cuando Fidel Castro se jactaba en todos los discursos que la policía cubana jamás iba a maltratar a su pueblo. Que el día que él tuviera que maltratar a un pueblo, él renunciaba al país, al Estado. Fidel Castro, sus palabras. Pero el hermano Raúl, este Díaz-Canel y toda esta cúpula, que no quieren dejar el poder, arremeten contra el pueblo y esto cae mal en la sociedad. Doctor, los masones cubanos, hay que seguir la historia, porque hubo una parte de la República y en la Cuba independentista que los masones cubanos conspiraron contra la corona española y conspiraron en la República. Tres logias dirigieron el comienzo de la conspiración a partir del año 1868. Tínima número 16, Camagüey, Ignacio de la Monte. Estrella Tropical número 19, Carlos Manuel de Céspedes, Bayam. Y Buena Fe, Manzanillo, Francisco Vicente. Esas fueron las tres logias. Tínima, Estrella Tropical y Buena Fe, donde nace en realidad el proceso de la libertad de Cuba y la conspiración de aquellos hombres. Hay que ver qué pasó, doctor. ¿Qué pasó? Vamos a eso cuando hablemos en la segunda parte de esto. ¿Qué pasó con esa actitud de los masones? ¿Qué cambió? Porque es una institución respetada en el mundo entero. Y en Cuba, Fidel se la pasó por el Arco del Triunfo. La pateó. La pateó, doctor. La pateó. Y yo no sé qué hizo con el edificio. Yo no me acuerdo, que alguien me diga si el edificio ahí está visto. Me cuentan que le dejaron unos cuantos pisos, era 13. Dejaron unos pisos nada más y el resto lo cogieron para ellos, para las cosas de ellos. Bueno, y le voy a decir que ahí hay, en ese edificio, radican oficinas de la contrainteligencia cubana. Anda. Sí, claro. Hay oficinas de la contrainteligencia ahí. En ese edificio, en ese emblemático edificio, hay oficinas de la contrainteligencia cubana. Déjame decirte que, nada más que por un incidental, cuando yo digo que hay que irse de la masonería americana, que nos traicionaron. Pon el edificio, producción. Yo cogí y yo me separé de la federación. ¿Usted se separó? Sí, me fui, me hice masón americano, entonces yo solo. Yo repetí los tres grados completos de la masonería, desde aprendiz hasta maestro, y me lo aprendí en inglés y en español, y en otro ritual que no era el rito escocés, y pasé los tres grados, y me hicieron maestro masón en el ritual americano, en logia americana, y por supuesto con todas las de la ley. Y me encontré, ahí está el edificio. Sí, porque yo vivía en Concordia entre Gervasio y Velascoín. ¿Cerca? ¿Eh? ¿Cerca? Muy cerca de ahí. Cerca. Y iba a la iglesia de Reina, que estaba por la calle Reina o Carlos III. La iglesia. Claro, estaba detrás de eso. Ahí, exactamente. Porque eso daba, esa calle, esa cara da para Velascoín. No, Carlos III, ¿no? No, para Velascoín. La que da para Carlos III, la iglesia de Reina. Ya. Entonces, yo me hice maestro masón americano. Pero qué curioso, que empezaron a boicotearme, muy inteligentemente. Pero a mí no me importaba, sí, eso da para Velascoín. Pero a mí no me importaba, porque al fin y al cabo, yo sabía que yo no me iba a quedar ahí. Porque le escribí la carta siendo maestro masón americano, siendo americano regular.
ahí fue donde le escribí la carta a ellos, en inglés, en español, en el Herald y en todos lados. Y la leí en el radio. Y los acusé de no hacer las cosas correctamente y de traicionar los principios de nuestra masonería. Dice alguien ahí, doctor, que la logia siempre fue anticastrista. ¿Cómo? Que la logia siempre fue anticastro. ¿Cuál de ellos? No sé, qué logia dice él. No sé si tiene que ver qué logia. No sé, bueno, me imagino. Vaya, no sé si tendrían alguna penetración también. O sea, toda la logia debería tener a alguien que estaba penetrado. Porque yo creo, no creo que Castro se pueda... Donde hay reuniones que no sean del gobierno, está penetrada por la seguridad del Estado. Bueno, eso es lo que yo pienso. Todas las instituciones del país. Eso es lo que yo pienso. Donde quiera que existan reuniones de Yoruba, de la Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, todo está penetrado por testigos. Todo está penetrado por la seguridad del Estado. Eso lo digo yo responsablemente, porque en las clases de contrainteligencia se dan. En las clases de contrainteligencia se da la penetración a las instituciones fuera del Estado. Cómo se penetran, cómo hacen, cómo se trabaja el trabajo de obtención de información y captación a personas adentro de estas instituciones. Todas las instituciones del país, que no todas, incluyendo las instituciones gubernamentales, están penetradas por la seguridad del Estado cubano. Todas. El Ministerio del Azúcar. En el Ministerio del Azúcar había oficinas de la contrainteligencia y oficinas de... Ahí radica la Policía Económica de Ciudad de La Habana. En el antiguo Ministerio del Azúcar. Anda. Y en cada ministerio habían oficinas de la contrainteligencia cubana. En cada ministerio del país. Que nadie me haga cuento aquí. Todas las instituciones están penetradas. Son anticastristas, son lo que sea, pero están penetradas por la seguridad del Estado cubano. De eso yo doy fe. Doy fe porque el profesor de la contrainteligencia nos lo decía en las clases. Y conocí oficiales de las 6 ciudades de La Habana que tenían penetrado a masones. Como el trabajo operativo con la logia Lucy Caballero de Arroyarenas, el oficial Nelson atendía gente de esa logia. Anda. Estoy diciéndolo con responsabilidad. No quiero decir que todos los masones, y yo respeto a todos los masones, pero son las personas que se dejaron arrastrar en esta, por la seguridad del Estado cubano. Y le hicieron daño a una institución tan prestigiosa, con mucha historia, como la masonería cubana. Eso yo doy fe de eso. Y doy fe de lo que dice el doctor Gustavo León también. Así que todas las instituciones, no, puede ser anticasto, todas, todas penetradas. Y todo lo que se hable en cualquier ministerio, doctor, en cualquier todo que se hable, lo está escuchando la seguridad del Estado cubano. La CI. La más conocida por la CI, Contrainteligencia de Seguridad del Estado. O sea que eso de que las logias pueden trabajar en secreto, ¿eso es mentira? No existe. Ellos tienen que haber penetrado y haber puesto un micrófono o algo para oír todo lo que se habla. Pero doctor, en el edificio donde le dejaron 2 o 3 pisos, hay oficinas de la contrainteligencia cubana. Te digo que yo me acuerdo que al frente estaba la tienda Yumurí, que antes era una tienda del Ministerio del Interior, que le daban las camisas de cuadrito, zapatos y eso, su pantalón, la gente del Mini y Gine, que fueron a buscarlo allí. Y muchos oficiales que radicaban en ese edificio bajaban a la tienda Yumurí a comprar su ropa. Eso es un secreto a voces, que no sabe eso, no lo sabe el gran jefe de la logia cubana, que ese edificio es gente del Ministerio del Interior. Por favor, señores, por favor, estamos penetrados. Todas las instituciones independientes del país, que se supone que son independientes, que quieran, oye, la iglesia, oye, el cardenal Jaime Ortega y Alamino estaba penetrado, doctor. El chofer de Jaime era informante de la contrainteligencia cubana. Anda. Los choferes de todos los ministros y los buró políticos que no son de seguridad personal, a que no pertenezcan a ser, son informantes de la contrainteligencia. Así que, ¿qué cuento van a hacer aquí, doctor? Y los generales también, me imagino, tendrán... Los generales, los choferes de muchos generales son informantes de la CIN. hay generales que si hablaban algo, ¿sabes lo que hacían, doctor? Mandaban a bajar el chofer y ten cuidado porque los carros estaban pinchados. Los generales sabios no hablan ni en el carro. Hay que hacer como hizo Fidelito con Fermín de la Fuente.
se lo llevó para la playa. O prender la música alta para que no te escuche lo que estás hablando. Esa es la técnica que usaban la gente. La música alto para hablar, para hablar del gobierno. Así que, doctor León, clase magistral como siempre. La universidad de las redes sociales es la del doctor Gustavo León. Nos vemos el miércoles que viene, doctor, si podemos hacer la segunda parte de la historia de los masones. Sí, pero bueno, ya no vamos a entrar en este bochinche. No, no, la historia de, la cosa seria. La historia de la fraternidad seria. De verdad, claro. La verdad, lo es que... Es muy bonita, está. La historia es muy linda. Y queremos decir, doctor, yo respeto todavía a los masones de Cuba, a los que usted dice, claro, a esos claro. Masones, hombres de verdad, dignos de verdad, que están en la masonería cubana. Claro que sí. A los traidores no se puede, a los traidores no puede. Yo digo que los que están arriba y son jefes tienen que estar penetrados. Y mi respeto para todos los masones, mi respeto para seguro todos los que masones. Sí, seguro que sí. Conozco masones, mis amigos, tengo grandes amigos míos masones. Eso es verdad. Grandes amigos. Así que mi respeto para la masonería cubana. Mira, ¿qué puso ese hombre ahí? Dice, alguien en la tropa listo para hacerme un examen de hemorroides. Mira, mira lo que dice esta persona. Vamos a ponerlo ahí. No, a ver, se me fue. Dice, en mi logia, hermanos del mundo, hay muchos infiltrados. Hasta doctores, dice doctor. Oye eso. Ahí está. Bueno, doctor, que descanse. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Tremenda clase. Le mando un saludo uno de los jefes de Goya Food. No, dile que también. Me escribió y le mandó saludos. En cualquier momento nos sentamos con él a comer. Si Dios quiere. A comer, muchachos. Yo lo voy a llamar un día para... Saludos y felicitaciones a todos los del chat también y que tengan muy buenas noches. Que Dios los bendiga, que es lo importante. Así mismo, doctor. Mañana, consulta. Desde por la mañana, a las 7:30 empiezo. 7:30. Wow. ¿Cuándo se va a jubilar, doctor? Estoy tratando, Carlos, de ver cómo yo organizo el descansar un poquito. No por nada, sino porque quiero aprovechar lo que me queda de vida. Hay que aprovechar. Y doctor, y ojalá Dios me dé mucha vida y mucha luz y esa mente tan brillante, porque necesitamos hombres como usted sabe que, si en estos momentos que está Cuba, necesitamos hombres con esa brillantez, con esa visión de historia, con esa visión de país que tiene usted, porque es la experiencia de que grupos de hombres de verdad y mujeres que fueran a llevar la transición en el país, contaran con dos o tres personas como usted, con esa claridad, con esa brillantez en la mente, y que pudieran aportar mucho a la transformación de la nueva Cuba que tenemos que construir, que la traición, cuando lo escuchamos usted, yo quisiera que muchos cubanos lo escucharan, y muchos cubanos de Cuba, voy a hablar con el productor para partir esta directa en varios pedazos, esta segunda parte principalmente, la primera parte también estuvo muy buena, la primera parte para que las personas entiendan por qué estamos hoy como estamos y por qué este país no reacciona. Porque hay una historia que se encierra y se traduce en traición. Traición de los grandes poderes. Traición de los grandes poderes mundiales contra una isla que está sufriendo la traición de los poderes fácticos. Y gracias a usted que está aquí para empezar nosotros a ir aprendiendo, porque si Cuba la liberamos, doctor, de esta peste, no se puede repetir no. Todos estos errores. Claro que no. Y no claro podemos confiar en nadie. No, claro que no, claro que no. No. Libre, libre, solamente libre, amigos, socios comerciales. Pero no te metas en mi territorio. No. Como decía, ¿quién fue que lo dijo el presidente mexicano este? ¿Cómo fue? Porfirio Díaz. López Portillo. No fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y tan cerca. Yo creo que por eso los países de Europa del Este son libres. Están lejos de Estados Unidos. Claro que sí. Están cerca del Vaticano. Doctor. Gracias.
Dios me lo bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Seguro que sí. Con sus errores, con sus defectos y virtudes. Es un gran país. Bueno. Un pueblo muy bueno que hay que educarlo porque podemos perder las libertades, doctor. Sí, que tiene, por muy noble. Ese es el problema que tenemos. Ya, Dios los bendiga a todos y cuídense. Un cariño. Mañana lo hablo cuando termine. Usted me llama porque no quiero interrumpirlo. Usted está más ocupado que yo. Un abrazo, Carlos. Gracias. Dios me lo bendiga mucho. Saludos a la familia. Oye, qué clase directa con el doctor Gustavo León. Estas son las directas magistrales. Historia pura. La historia que no nos enseñaron en la escuela. La historia que Castro no quería enseñarnos a nosotros. Yo le doy siempre gracias a Dios porque el doctor León me haya escogido esta directa para poder hablar con él y que todos aprendamos con el doctor Gustavo León. Gracias a todos ustedes también. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Y nos vamos con nuestro amigo Candyman. Oye, saludo a la gente de América Latina, de toda América Latina que se han suscrito al canal. Varios países se han suscrito al canal. De verdad que sí, le doy gracias. En África, en Sudáfrica, en Angola, que nos están viendo. Un amigo me manda el mensaje, uno de los jefes de Goya Food, me mandó un mensaje y dice, qué maravilla de hombre, qué maravilla de programa. Gracias, mi hermano. Gracias, ese hombre es mi hermano. Este hombre es mi hermano. Y algún día ustedes lo van a conocer. Un hombre que ha ayudado a muchos cubanos. A muchos cubanos tener empleo, cubanos recién llegados. Tener empleo en la compañía Goya Food. Esto es un cubano que anónimamente ayuda a muchos cubanos. A muchos cubanos hoy tienen una vida diferente. Incluyendo mi hijo, tiene una vida diferente, tiene un porvenir diferente en los Estados Unidos debido a ese amigo mío que se encuentra en Goya Food. Gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga. Y nos vamos con Candyman. Mucho my people, ustedes todavía no saben lo que es el comunismo. Unión Patriótica de Cuba. Yo traigo surprise, yo soy Rastafari. Yo soy un talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía, acéptalo. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios, el hermoso. Digo que yo soy el camino del rebelde que no claudico. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó. Mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla, a mí no me engañarán. Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan. Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan. Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos. En Cuba los medios de prensa son demagógicos. Yo sé que este gobierno vive del robo. Por eso es que la aduana nunca para con el robo. Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema. Y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada o es para siempre. Por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico. Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico. Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre.
recuerden que el gobierno de Castro es demagogo, mentiroso y engañoso. Por eso, lean para que crean y vean. Original, Magistra, Bombo Clap, Babylon. Y yo soy el Candyman. Yeah, man, dale falla al Babylon, dale falla.